¡Oli! ¡Hostia! Mierda, estoy casi sin cámara, Javier. ¡Oh, durísimo! Bueno, pero es que no me estás viendo ni tú. ¡Oh, hostia, Javier! No, no te siento. Carly, a ver, es que... Carrileme esto un momento, ¿eh? Joder, tío. No puede ser que cada... La gente te oye. Yo te oigo, la gente no sé. Voy a subirme un poco esto, por cierto. O sea, el invento... ¿Sabes qué es lo peor? Que para que veas la cámara, voy a tener que desactivar... Tras de plan, amigos. Tras de plan. ¿Cómo? Voy a tener que desactivar el micro un momento, Javier. Entonces, carrileme esto, un minuto y medio. Joder, tío, qué alegría. Esto es que estoy colocando la cámara. Gente, tras de plan. Sé que no es el mejor día para venir con esto. Pero, tras de plan. Oye, esto es lamentable. Yo no he visto un bólidos en el que uno de los dos participantes no esté... En serio, ¿qué es esto, tío? Yo no he visto un bólido bien desde que te conozco todavía tampoco, así que... Ya, también es verdad, también es verdad. No existe, ese bólido no existe, es imposible. Eso, Javier... Ahora sí te veo, está todo bien, ¿no? Me ves bien, ¿y tú me ves? No me estás viendo. No, en el Discord estás pillado, pero no, a un nivel... No, espera, te lo soluciono porque hago... Pero que me da igual, que te sigo por el directo y me quedo tan ancho, me da igual. Que me ves ya. ¿Me ves? Te veo ya. A ver, espérate. ¿No me ves? No, te veo congeladísimo. Espérate. Te veo muy congelado. Espérate, lo soluciono. Más congelado. Gente, que... ¿qué tal? Bienvenidos al Bolio si lo que surja. Un programa que va increíble, generalmente. O sea, hay días pero que estás tocando ahí, pero ¿esto qué es? Pero déjame, Javier. Mira, me ves con la otra y ya está tomado por culo. Edición nivel profesional. Sí. Siempre. Always. Hala, ya me ves. Ya tienes una referencia. No sé por qué no funciona hasta ahora. Pero ahora te veo. Sí, aunque sea con la otra. ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Cómo bien, estáis? Bien. Muchas novedades hoy, ¿no? Empezamos sin cámara, ponemos de intro el chat, Javier... esa intro me ha parecido una idea realmente sublime por tu parte, o sea... Gracias. Innovación ante todo, ¿eh? Es que, Javier, no hay que quedarse atrás. No hay que quedarse atrás, y también no poner la cámara en el inicio del directo también es parte de la innovación, ¿no? No. Hay que decir que ha pasado lo de que me explote el OBS al darle a iniciar transmisión. Entonces, y es que mucho fallo mecánico últimamente, estás peor que el Alpine, ¿eh? No ¿sabes me qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo un problema, y no sé por qué, que con el OBS cada vez que abro la fuente, la colección de escenas de streaming, la cámara nunca me la reconoce. O sea, siempre me sale apagada y tengo que activarla y desactivarla manualmente. Entonces la segunda vez que lo he hecho se me ha olvidado. Y bueno, pues... Problemas mecánicos, nos adaptamos a ello, ¿no? Pero un poquito la comedia, Javier, a veces abre paso en este espacio, ¿no? Si fuera intencionado, estaría bien, si fuera intencionado. Aquí venimos un poco, pues, aquí la gente viene a culturizarse de Fórmula 1, a saber lo que pasa, a tener la opinión más certera, más clara. Un poquito de indie, ¿no? También, ¿no? MotoGP, también siempre. A llevarse, Javier, el hot take. Vivimos en la época de las hot takes, luego tenemos que hablar de esto. Pero, la gente viene a eso y luego, pues, si puede echarse unas risitas, si puede echarse una de comedia, Javier, pues no le... Te digo, con estas intros que hacemos, las llevan seguro, ¿eh? La risa está asegurada, no tengas duda. Sí. ¿Sabes lo que está asegurado? Venga, hílame ahí. Además, tengo el mejor colaborador a mi lado. ¿Qué tal, Javier? ¡Oh! Es increíble. Ha sido delicioso. Sí, la verdad que sí. Porque además, hemos coincidido en eventos... Hostia, ¿verdad? O sea, es que me hizo gracia tu comentario de WhatsApp, ¿no? Me dijiste... mi único objetivo este año es participar en todos los eventos en los que participo yo. Las que participes tú y meterte en todos los eventos en los que participo yo. O sea, literal. Nuestro objetivo tiene que ser que esto que ha empezado como bólidos y tal, que ha fortalecido nuestra amistad hasta niveles inimaginables, que vayamos juntos a todos los sitios. Pero descarado. En plan de, hostia, tú me dices un día que se casa mi hermana y yo aparezca allí. ¿Sabes? De invitado. Todos los sitios tenemos que estar juntos. Claro, el lore, totalmente, ¿eh? Entonces, sí, no. O sea, totalmente. Mi único objetivo de esta temporada, la verdad, lo que haga Norris me chupa tres pingos, pero yo quiero estar con la siguiente carrera del Mundial de Ampeter, aparecemos tú y yo comentando. Ampeter despedido. Sí. Ampeter despedido. Comentamos tú y yo, me parece bien. ¿Te imaginas que hay tres, ya me dice Ampeter, ya somos tres, tal? Y yo, bueno, pues perfecto, Ampeter, vete, que entras. Y sería por fin el bólidos con Jaime, ¿eh? Que he estado cerca, me dio rabia, tío. ¡Ya ves! Me dio rabia, me hubiera gustado mucho comentar con Jaime esa carrera, pero no pudo a última hora. Y nos quedamos. Has estado cerquísima de preguntarle por Helmut Marko. Hombre, una bromita cae. Una bromita con Helmut Marko cae. Lo sabía Dios, pero bueno. Bueno, puedes tener la oportunidad, quién sabe. Sí, lo hablemos. Bueno, vamos a poner en contexto a la gente un momento. Ahora hablamos de Fórmula 1, no os preocupéis, pero Javi y yo hemos coincidido esta última semana en el evento benéfico de Jugaterapia, que estuvo muy bien. Recaudamos entre todos más de 2.300, ¿pudo ser, Javier? Sí, $2.300, ¿no? ¿Fue? Sí, por ahí, yo creo, para los niños de Jugaterapia. Y luego coincidimos en el Mundial de Ampeter, donde Javi está de jefe de equipo de Williams, con Williamsito y Pereira, si no me equivoco. Yes. Y yo estuve de co-caster, digamos, con Ampeter.
Eras narrador, ¿no? Sí, estuvimos casteando un poco los dos. Ahí alternándonos y tal. Bien. ¿Peter era más comentarista? ¿Tú eras el narrador o...? Sí, ¿no? Creo que sí. Hicimos los dos papeles a la vez. Un poquito, ¿no? Sí, yo me encargué un poco de la salida y tal. Y luego él íbamos tirando desde cuando nos íbamos dando paso y tal. Quedó dinámico, ¿eh? No es fácil co-castear. O sea, ya es difícil castear. Pero co-castear sí, es jodido, ya. Porque es muy difícil no pisarte con el otro. Una vez nos pisamos porque obviamente el hecho de estar en online y por Discord y tal... Tienes un pequeño delay inevitable, pero quedó bastante bien y yo me lo pasé muy bien, vaya. Digo, nada, Peter, aquí estoy. Dije, lo reconozco, me gustaría castear y ahí estuve. Porque es imposible hablar con Peter y que nos venga la frase de lo reconozco, que encima no es ni suyo, que lo dijo Ibai. Es muy gracioso. Y nada, que hemos coincidido en esos eventos y los que nos quedan, porque esto va a ser... Va a ser de locos, Javier. Y que casi coincidimos en un tercero. Que bueno, quedó un poco ahí. O sea, es que yo creo que sí va a ser el más salvaje de los tres, ¿no? Porque por la forma en la que iba a ser, quiero decir. Sí, o sea, sido muy, muy tocho. Está bien. Pero bueno, igual coincidimos en otros, no os preocupéis. Así que, igual coincidimos en otros, total. Sí. Por lo demás, también, igual a alguien le importa esto, Javier, también hubo un gran premio de Arabia Saudí. Sí, una carrera por ahí, ¿no? Con un tal Verstappen, ¿no? Ahora es, mira, tengo como ya están disponibles en Fórmula Fons también los apuntes del Gran Premio de Arabia Saudí 2022. Tengo aquí la escaleta que me he hecho. ¿Una escaleta? ¿Pero qué es esto? No, aquí no se admiten escaletas, esto es lamentable. ¿Quieres que la lea súper rápido y luego ya hablamos nosotros de lo que nos salga del pito? Efectivamente, o sea, una escaleta para no seguirla. Perfecto, sí. O sea, voy a contar la escaleta que me he hecho yo, porque Javi esto sabe realmente lo que significa la palabra escaleta, me sigue la corriente y ya está. Esto entiendo que lo has hecho para tus apuntes, ¿no? Para mis apuntes. Vale, vale. O sea, no, vale. O sea, que luego el que vea los apuntes puede ver esto y decir, ah, coño, pues es verdad. Claro. Se hace una estructura y se la folla como quiere. Porque... Claro, la prueba ahora la pueden ver, ¿no? Es que ahora pueden saberlo. Podría bajarle la voz un poco a Javi, coño, eso con gusto. A ver, eso lo hace con gusto. O sea, todo lo que no seas bajársela a él mismo lo hace encantado. No, en serio, estabas picando un poco lo rojo así. Ahora está bien. Venga, dale. Vale. Tengo. Mick Schumacher no corrió por accidente del sábado, circuito peligroso. Tsunoda ni empezó, madresita el motor Honda. Mejoró McLaren, al menos Norris. Rick rompió. De los peores finders de semana de Hamilton, acabó 10. Le faltó suerte, pero también ritmo. Alpine tiene velocidad, pero no fiabilidad, ni por desgracia gestión. Duelo Alonso con. Este checo parece mejor que el de 2021. Mala suerte con la parada y el safety, podría haber ganado. Otro podio de Carlos. Está ahí, está cerca, aún no ha llegado. ¿Llegará? Maxi Leclerc, os quiero. Me parece bastante correcta. Esa es mi escaleta con lo que me he trajinado. Me parece bastante correcta. Sí, con eso. Yo te digo una cosa que no hablamos, bueno, más que nada, porque no hemos hecho bólido desde que ocurrió, pero una cosa importante del finde es también lo que pasó el viernes, el sábado. Es que es lo suyo empezar por ahí. Es carne de bólido, ¿no te parece eso? Carne de cañón. Nunca me parece. Hostia, cuidado. Venga, vamos a empezar de mala hostia. Lo del viernes. ¿Viste la frase de Helmut Marko? Bueno, de México. Bueno. Es que digo, eso es carne de bólido. ¿Qué ganas tengo de ser viejo y que me sude todo? Al menos la mitad de la polla que a Helmut Marko, tío, es increíble. Ya, la mitad solo, ¿eh? No, exactamente, no hace falta ni que sea. Sí, no. No es normal, está zumbado a la cabeza ese hombre. Está zumbado. Básicamente, bueno, vamos por partes primero. Vamos por partes. El viernes. Empezaron los entrenamientos libres 1 de Arabia Saudí. ¿Vale? Y no sé en qué minuto de la sesión, porque yo no pude verlos en directo, los libres. Yo tampoco. Cayó un misil. No en el circuito, pero... A ver, es que suena... Es que sí, suena coña. Suena coña, absurdo, es que suena ridículo. Suena coña, pero cayó un puto misil. Cayó un puto misil. A 10 kilómetros de circuito. En una de las sedes o una de las fábricas del patrocinador principal de la Fórmula 1, que es Aramco. ¿Vale? Es un puto circo, tío. Es un puto circo. Por lo que sea... Hay sitios donde no se puede correr si está cayendo agua, pero sitios donde sí se puede correr si están cayendo misiles, ¿vale? Que pues, un pequeño detalle, ¿no? Que esté un poco avispado el del helicóptero y ya está. Hubo reuniones hasta altas horas de la noche. Se ha hablado mucho y se sabe poco. Esto también es importante. O sea, todos tenemos el prejuicio hecho. Todos. Y dudo que nos equivoquemos. La realidad es que también se han dicho muchas cosas, se han dicho tal... Y no sabemos nada oficial, lo único que sabemos es que los pilotos al final terminaron creyendo en las medidas de seguridad que les ofrecía el circuito de Arabia Saudí, la organización del evento. Y yo creo que presionados también, ¿no? Presionados también, pero te digo una cosa, Javier, y esto que no suene a que
no crea. O sea, que no crea que no se debe correr, ¿eh? Yo voy por delante, que me parece un disparate. Directamente que exista un gran premio aquí, pero lo segundo, que no se cancelara en ese momento, ¿vale? Me parece un disparate. Pero una cosa hay que dar, y una cosa es cierta. Una vez estás en Arabia Saudí, insisto, no se debía haber viajado y esto es lo primero, pero una vez estás en Arabia Saudí, es cierto que la zona más segura de Arabia Saudí en ese momento probablemente fuera el circuito. Sí, no, nadie lo discute, ¿eh? Ojo. O sea, que es como el argumento que se usó un poco, por ejemplo, dijo Toto Wolff esto, ¿no? Es que la zona más segura de Arabia Saudí ahora mismo es esta. Que insisto, el problema no es ni de Toto Wolff, ni de Verstappen, es que esto no va de pilotos, ni de persona, ¿vale? Esto va de dinero. Y esto va de a saber qué tipo de extorsiones pudo llegar a haber, de si no corréis aquí, pues a ver cómo volvéis al aeropuerto. Se hablaron de cosas muy feas, se hablaron rumores muy feos, pero al final los pilotos decidieron correr. O les presionaron para correr. Y show must go on. No hubo más amenazas. De hecho, al día siguiente, el grupo yemení terrorista. No vamos a hablar de geopolítica porque no manejo, ¿vale? Pero no sé si Javi maneja más, que maneja de muchas cosas. Pero el grupo terrorista yemení que tenía amenazado a Aramco, pues como que dijo que paraba hacia un alto al fuego 3 días. Sí, esa fue la risa también, la verdad. Que es como, hostia, no, sí. Hostia, es que está tan guapo lo de Verstappen y Leclerc, ¿no? Que, claro, que tampoco es cuestión de joderlo, ¿no? Pero, es todo tan ridículo, o sea, es todo tan surrealista. Es como, ¿pero qué hacemos aquí, tío? Sí, es... Es ridículo. O sea, que al final la Fórmula 1, quiero decir, a mí no me decepcionó. También te digo, Javier, o sea, yo esperaba que esto fuera a pasar. Sabía que cayera un misil, cayeran dos, cayeran tres, mientras no cayera en el centro del circuito. Y tampoco, porque le da tiempo a reconstruirlo. Porque al final sabemos lo que manda aquí, está claro. Sí. Y tampoco, porque le da tiempo a reconstruirlo, viendo cómo lo hicieron de rápido. Es que no va a pasar nada. No. Claro, es que es vergonzoso. O sea, tiene contrato para el año. O sea, este circuito ya no, pero entiendo que es otro, ¿no? Los próximos 10 años tiene contrato Arabia Saudí. Y este no, circuito... pero en otro circuito, entiendo, ¿no? Sí, pero yo creo que igualmente todavía está en proceso de hacerse el de la fantasía absoluta que hemos hablado alguna vez, este de Qiddiya, que es un proyecto megalómano. Es verdad, lo comentamos, es verdad, sí. Es una locura ese proyecto. Si no sabéis de qué os hablo, buscad Qiddiya GP. Insisto, ojalá no estuviera en Arabia Saudí ese sitio, porque eso va a estar... Y... Bueno, es que este ya está guapo, Javier, que es lo que me jode. Es que este circuito está muy guapo. Yo lo comentaba, ¿eh? Es una pena porque todo apunta a no correr allí, pues por razones obvias, pero cuando llega la carrera, el domingo, dices, hostia, es que, tío, la carrera está bien, hay espectáculo... También te digo, es muy peligroso. De eso quiero hablar, ¿no? Es muy peligroso... Estaba en el lío, sí. Lo he visto. Es muy peligroso por lo de los misiles, obviamente, pero si entramos en lo estrictamente deportivo, es peligroso por cómo es, la velocidad que tiene, los muros tan cerca. Entonces, pero incluso con todo eso, después la carrera es la polla. Sí. Sencillamente. No, es que hay que decir que el circuito es absolutamente espectacular, es tal. Es un circuito muy de videojuego, pero no está bien diseñado. O sea, quiero decir, el diseño es súper agresivo y súper rápido y mola mucho un circuito tan rápido. Tal, o sea, es imposible que no te guste como aficionado a la Fórmula 1 ver pasar un coche por aquí, la verdad, en cuanto te olvidas de dónde están corriendo, es claro. Muy disfrutón, las cosas como son, pero eso no quita que este circuito ni de puta coña, Javier, ni de puta coña sería aprobado ni en Berlín, ni en Manhattan, ni en Londres, ni en... No, Javier, no lo aprueban. No lo aprueban. Estos lujos solo se los puede permitir sitios donde saben que pueden hacer lo que les salga de los cojones. Pero porque es porque pueden hacerlo, ya te digo. Sí. Y alguien me dirá, bueno, Fons, es un accidente en un urbano, siempre son fuertes. No. Hay errores de diseño, porque no creo que sean malintencionadas apuestas, pero hay errores de diseño. Y la curva donde se estampa Mick Schumacher es un error de diseño. Tú no puedes poner un piano alto en una zona donde los muros están literalmente pegados. No puedes poner un piano alto que te empuja hacia el muro. Pon un puto piano liso, que lo pise entero, y si se salta el piano entero y se salta la curva, pues le quitas el tiempo de vuelta, no le destrozas el coche. Porque vimos a Mick Schumacher irse contra el muro. Pero podría haber sido Fernando Alonso, podría haber sido Esteban Ocon, podría haber sido... No recuerdo que otro piloto también tuvo un susto ahí. O sea, podría haber sido tal. Y si esto hubiera sido en carrera, que por suerte no lo fue, o incluso en esta clasificación podría haber pasado... Claro, es que lo de la carrera es que hay gente detrás, ese es el tema. Claro. Que hubiera venido alguien detrás. Es que son puntos ciegos. Es un circuito muy peligroso. O sea, eso es una realidad. Por suerte no ha pasado nada. O sea, eso lo que le pasó a Mick, por suerte salió bien. Pero de la misma manera que podría haber salido mal. Porque viendo el escenario y cómo está organizado todo... Es un circuito que es una pequeña trampa mortal y que me temo que vamos a tener el calendario hasta que haya un accidente grave.
Y no lo vamos a tener que tragar. Y... No, no, yo lo digo, o sea, la probabilidad de que ocurra una desgracia en ese circuito está ahí. Sí, sí. Está ahí. Ah, en todos, por supuesto, ¿eh? En todos circuitos. Sí, no, por supuesto, en todos, porque tiene. Pero es un riesgo que la Fórmula 1, que ya cada piloto lleva consigo. Pero esto es muy alto. Esto sí. Está por encima de todos los demás. Este está mal. Que también te digo, este diseño de piano en concreto, que tiene más problemas, ¿eh? Los puntos ciegos y tal. Pero este diseño de piano igual no es ni culpa de Arabia Saudí, ¿eh? Que igual esto es movida de la FIA, que son gilipollas a veces para hacer los pianos. Ya, también. No. Bueno, yo no sé quién decide ya. Qué se pone, ¿sabes? No tengo ni idea. Pero bueno, insisto, el circuito sigue siendo espectacular. El circuito es muy de videojuego. Vaya, es que en un videojuego este circuito... Es muy de videojuego, totalmente. Es un circuito pura... Totalmente. Es rapidísimo y a mí me ha cambiado la opinión respecto al año pasado, debo decir, ¿eh? No, es que es bueno. Es que es un circuito divertido, coño. Sí, es divertido. Está muy bien. Pero bueno, esto sobre el circuito y sobre el accidente de Schumacher, que por si alguien no lo vio, pues destrozó el coche por completo. O sea... No le pasó nada. A él no le pasó nada, simplemente. Nada pues, grave, que no sabe qué decir. Tal. Tengo aquí una mierda. Es que luego hay que hablar mucho de la carrera, tampoco me quiero enroscar mucho aquí. Sí, no, pero, dale. Pero ¿hasta qué punto cree Javi? Y a ver, lo dije otro día en directo en Twitch, ¿vale? La gente estaba a medias que sí, a medias que no. ¿Hasta qué punto crees que no usó la FOM un poquito el morbo sobre el estado de salud de Mick Schumacher de más? No me saques el tema. Qué cabreo me pillé. A ver, yo me explico, ¿eh? No digo que no esté bien no mostrar el accidente, ¿vale? O no mostrar planos de cerca. No está bien, pero ¿hasta qué punto cuando ya había incluso mensajes de confirmación de él al equipo de estoy bien tal, ya estaba sobrando, ¿no? ¿Hasta qué punto querían jugar con la atención del espectador de que no hicieran otra cosa que no fuera a estar pendiente? Como generando una duda donde quizá no la había. Porque yo en el momento que vi el accidente dije, hostia, golpe fortísimo. Pero es el típico accidente que con la fórmula actual iba a estar bien. O sea, que a lo mejor se había roto, ojo, que en el peor de los casos pensaba, igual se ha torcido una pierna o algo así, ¿sabes? Que le podía haber pasado, pero de estado de salud, de lo ha matado o no, ¿no? Quiero decir, hemos visto accidentes que, joder, de Grosjean sí que dije, esta persona ha muerto. Lo pensé en el momento. Sí, sí. En este no daba esa sensación, ¿no? Hemos visto ese tipo de accidentes que... Era un leñazo. Es que además, en el momento que el coche se para, yo hasta me pareció ver como... La cabeza como que la movía un poco. Yo por eso me quedé un poco tranquilo. Digo, mira, le he visto mover la cabeza, pensé yo. Pero después con el paso... Sí, se había roto la radio, pero ya había gestos, había manos, había... Claro, o sea, exacto. Por eso yo digo... un rato enorme con las cámaras, digo, mira, ya es que no me lo creo. Yo he pensado ya, me tienen hasta los huevos, porque esto no es la primera vez que pasa ya. Que alargan mucho el tema de no enseñamos imágenes. Tío, por favor. Enfocando solo las caras de preocupación en el box de Haas y de Ferrari. O sea, creo que fue un poco largo de más. Y ojo, que prefiero que tiren por ahí, por precavidos, que por morbo. De poner el plano cerca de accidente, ¿vale? Lo puedo preferir. Pero aún así, creo que es señalable el hecho de que... Igual están jugando un poquito. Yo entiendo que no se ponga ni una imagen hasta que tú no tengas una señal de que el piloto está bien. Vale, pero es que se sabía mucho antes. Es que, o sea, ya se sabía que estaba bien y no ponían imágenes. Y es como, tío... Al final lo que hace es que la gente no se crea. Cuando no pongas imágenes va a pesar otra vez los tíos estos ocultando tal. No, y no casi sé. Eso, como con el morbo de tal. Es algo que está bien, que en el trasfondo está bien de decir, hostia, no vamos a mostrar el accidente de cerca, pues si ha pasado algo grave. Al final lo transforman un poco en un morbo. O sea, lo transforman un poco en el morbo Eso vale hasta que tú sabes que está bien. O sea, esto está tal cual hasta que ya ves que está bien. Una vez que está bien, ya sobran totalmente. Y luego yo, por supuesto, soy partidario de que se repita el accidente las veces que se quiera. Que eso no sé qué opinas tú, pero una vez sabiendo que está bien Mick Schumacher, el accidente se vea de todos los planos posibles. O sea que... Claro. Ya no es un morbo mal pensado. El debate podría ser el típico, ¿no? De, ¿y si hubiera muerto se debe repetir? Pues a lo mejor no, ya sería otro debate, ¿no? Pero... No, yo creo que en ese caso no. En ese caso no. Claro, si ha sido algo que ha sido fatal... Es un debate amplísimo, ¿no? Al final de, bueno, y la información y tal, evidentemente, ya sería otro debate. Pero como no le pasó nada, yo creo que no hay discusión en... Como un accidente más, al final, claro, si no, a él no le ha pasado nada grave, pues ya está. Un accidente más. Que luego, por cierto, el día siguiente la pusieron sin... Claro, porque yo pensé... La pusieron 40 veces. Sí, y luego pusieron después del golpe también la cámara, porque a veces cortan la cámara. Y yo estaba convencido, y tengo que decir a una persona del chat que corregía el otro día yo en directo, porque me dijo... Fonspey, ¿por qué crees que han cortado la cámara justo en el golpe? Y yo respondí muy asertivamente diciendo, coño, porque se habrá roto. O sea, lo primero que pensé es... Es que si tú coges una cámara, haces la prueba en casa y la estampas contra la pared, seguramente deje de grabar antes de tocar la pared. O sea, no pilla. Y luego no, resulta que había aguantado y luego se ve un poco el después del primer golpe. Sí, no. Como...
La cámara aguanta, ¿eh? Porque sí, el golpe hasta se mueve de lado y acaba enfocando otra cosa. O sea, es increíble. Sí, sí, sí. Así que nada, si está por ahí esa persona del chat a la que le dije, ah, la prueba en tu casa con una cámara. Pues por usted que está así aguanto. Así que nada. Bueno, están hechas de yo que sé qué, ¿no? Sí, sí, increíble. Increíble. Pero bueno, el caso, que es un circuito peligroso, que Mick Schumacher está bien, que no pudo salir a correr al día siguiente porque en Haas no le salía rentable ir tan rápido a arreglar el coche, no tener garantías de que le fuera a funcionar. Y dijeron, vale, claro, sí, para la siguiente carrera, ya está. Y bueno, eso del sábado, podríamos decir, ¿no? Cerramos capítulo del sábado. Sí, no, yo creo que el sábado está bien. Bueno, lo de la Q1 de Hamilton, pero es que ahora vamos a hablar de Hamilton en general, entonces. Bueno, sí, Hamilton, ahora hablaremos. Luego, antes de empezar la carrera, hay más todavía, Javier. Se me ha ido la cabeza, no sé. ¿Qué es lo no, que había, lo, que su, no lo de Tsunoda, que no arrancó. Ah, vale, sí, Tsunoda. Que salieron, verdad, 18, sí, se me ha corrido. Está agafado el pobre, ya. O sea, que encima de que ya no le iba... me da ya hasta pena, en serio. A mí me sorprendió porque era el único motor Honda que faltaba por petar en carrera de los cuatro. Y ahí petó antes de la carrera. Entonces, los motores Honda tienen caducidad de... menos de dos. Pues poca broma, fiabilidad es importante si quieres pelear por un campeonato. Hombre, no está Honda destacando ahí, la verdad, en este momento. Y Ferrari sí que un poco sí, porque no sé ahora mismo, creo que no se hizo oficial por qué fue el abandono de Bottas. Si no es por motor, creo que es el único motorista que aún no ha roto. Es cierto, no sé por qué fue lo de Bottas, No lo sé, creo que no salió todavía a luz, simplemente se metió a boxes y lo retiraron el coche. Pero si no es por motor, habría caído, pero si no es por motor es el único que no habría caído todavía. Pero sí, preocupante y una pena, porque yo creo que Tsunoda estaba ahí para pelear por puntitos, pero bueno, yo qué sé. Bueno. Tampoco. Un abrazo, ¿no? Exacto. De todos modos, en general, yo creo que Ferrari bien de fiabilidad, ¿eh? O sea, aunque... porque al final Alpine tiene solo dos coches, ¿sabes? Ya ha fallado uno, o sea, sí. Ferrari tiene seis, igual que Mercedes también, ¿no? Sí. Ya. Pero sí, tiene pinta de que el motor Ferrari claramente ha llegado aquí más fuerte que... sí. Que el resto. Después, bueno, estoy siguiendo el orden que tengo yo. Más fiable por lo menos, no necesariamente más rápido, porque sí, el Honda está cheto también, ¿eh? ¿Qué motor Mercedes petó? El de McLaren. Petó el del McLaren de Ricciardo y petó en Bahrein. No, en Bahrein no petó ningún motor Mercedes, pero en este... ¿Un Aston no, no? No, Aston no petó ninguno. Pero en este petó el de McLaren. Mercedes tiene 8, ¿no? Mercedes no tiene 8. Mercedes tiene los Mercedes. Los dos Aston, los dos Mercedes. Los dos Williams. Y los dos McLaren. Dos, cuatro, son 8. Tiene 8, perdona. Sí, sí. Tiene toda la razón del mundo, sí, señor. Y Ferrari tiene 6. Sí, sí. Ferrari tiene 6 y Honda tiene 4. Y Alpine tiene 2. O sea, literalmente. Exacto. Van bajando de 2 en 2. Exacto. Eso es. Y eso. Que una movida lo de Honda. O sea. Sí, sí, no, movida... no, pero poca broma, ¿eh? O sea, en serio, poca broma. Una movida bastante grave, pero bueno. Que eso, empezaron solo 18 coches. Y bueno, venga, vamos por el orden que tengo aquí a tomar por culo. Muchas gracias, Ibero, por ese Prime, bienvenido. Mejoró McLaren. Javier, mejoró McLaren. Mejoró bastante, diría yo. Porque a ver, no supone... es lo del año pasado, pero bueno, ya no es arrastrarse por la pista. Pero al final, casi era meterse otra vez en la pelea de ser el mejor por el resto. Porque yo creo que Russell se destacó como el mejor del resto por lo de Alpine, que luego hablamos. A ver, pero yo creo que Mercedes realmente es el tercero. Y después vendría Alpine. ¿Tú no, y McLaren, no, yo no veías sé. Realmente... Yo es que estoy muy... Hablamos de esto, toma por culo si quieres antes. Pero el orden que ha tomado por culo. Sí. Yo creo que Alpine tenía ritmo para adelantar a... Yo creo que Alpine Ocon y Fernando tenían ritmo para adelantar a Russell. No, pero lo sé. A hacer Russell... Ya lo sé. Pero yo creo que aún así... Russell, yo no sé, creo que tenía un poco más de ritmo. No mucho, ¿eh? Pero sí que creo que tenía un poco más. Nunca lo sabremos porque empezaron a pelear y a gastarse algo más entre ellos y ya está. Pero yo creo que esa pelea podría haber llegado. Esa pelea podría haber llegado. Me hubiera gustado ver qué pasaba si Russell no hubiese tenido ese colchoncito de escaparse, ¿no? De inicio. Sí, o sea, si de inicio se quedan con él, a ver qué pasa. No lo sé. Sí, hubiera estado bien. De ver. Sí. Que. Vale, luego volvemos a este tema. Lo de McLaren, eso, Norris séptimo. Al final, una pelea muy bonita con Ocon en las últimas vueltas para ver quién quedaba por delante. Ganó Ocon. Pero la clave es que McLaren estaba en la última carrera para cerrar parrilla y aquí estaba ya tal. No sé si es que los problemas de freno estos tan graves que tenían los han pedido solucionado o qué, pero en una semana han conseguido revertir bastante la situación y es el equipo que más ha mejorado. Sí, no, yo McLaren es lo que te digo. Yo
No sé si era por lo que tú comentaste, creo que tú en el bolígrafo de Bahrein dijiste que no era un tema de piezas de freno, no sé qué, sí, ¿te acuerdas que les había fallado algo? No, sí, sí. No sé si finalmente fue eso o no, pero es verdad que, bueno, está claro que han recuperado. Es que lo de Bahrein no podía ser normal. O sea, lo de Bahrein era arrastrarse a un nivel que es que ni aunque hubiesen fallado con el coche, tan mal no lo puedes hacer, ¿no? Pensaba yo. Entonces, sí que es verdad que aquí ya han recuperado bastante, pero yo sigo pensando que todavía no están al nivel que, como decía, estaban el año pasado. O sea, yo creo que les falta todavía un paso, pero sí que es verdad que es una buena noticia que vuelvan a estar... porque yo creo que cuanto más haya en la zona media, mejor, ¿no? Para pa tener batalla. Sí, sí. Entonces, estaba Ricciardo, eso sí que no me fijé, me gustaría confirmarlo. Ricciardo estaba delante de Lando, ¿verdad? En carrera. Iba con estrategia algo diferente, creo. O sea, en posición real, creo que iba Norris por delante, pero virtual, digamos, estaba Ricciardo porque tenía que parar más tarde o algo así. Pero sí, estaba más cerca, en general, en ritmo de Norris, que... A ver, en Bahrein tenía sentido, ¿no? Porque venía de superar el COVID y tal. Pero... Sí, sí. No, yo me alegro por él, en realidad. Pero bien, Ricciardo, a ver si siguen en esta línea los McLaren, porque hace falta que suban a esto. A ver, por aquí, hostia, estamos siguiendo mucho lo digamos, Javier, oye, esto es terrible. Si lo estamos dando por el forro, vamos en el orden. Pero si estoy prácticamente respetándolo por completo, Javier. Ni te he preguntado si has jugado al Mass Effect esta semana, Lina. Bueno, ya ves. Ya ves. No lo has jugado, ¿no? No lo has jugado. Lo que te estás perdiendo. Lo que me estoy perdiendo. ¿Sabes el que está perdiendo también? ¿El qué? Hamilton. Ritmo. ¿Qué cojones le pasó a Hamilton, Javier? Porque esto da para charla. No, Hamilton. A ver, yo creo que. Claro, el sábado fue. No le encuentro mucha explicación a lo que... Yo es el peor, es el peor sábado que le recuerdo a Hamilton, exceptuando hostias con algún muro que se haya dado alguna vez clasificando. Sí, bueno, quitando eso, claro. Sí, no. Quedó el 16 no por golpe ni por problema mecánico, no. Quedó el 16 porque quedó el 16. No, pero es que quedó el 16 porque la Latifi se estampó. Ah, bueno, sí, quedó. Sí, bueno, que hice una mierda de posición, vaya. Igual hubiera perdido una posición más. Sí, no, a lo mejor, sí, sí. Latifi, ¿y quién fue el otro piloto que no llegó a salir en Q1? Alguien más salió. Hubo dos que no llegaron a marcar tiempo. ¿En Q1? Sí. No me porque acuerdo, Mick, porque Mick la hostia fue en Q2, si no me equivoco. Mick la hostia fue en Q2. En Q1, ¿no? Tsunoda fue el que no pudo rodar. Tsunoda y Latifi, ¿puede ser? Albon, no. No, en Q1. El otro era, ¿no? Tsunoda ya estaba. Tsunoda chocó. Tsunoda no llegó a marcar tiempo. Tsunoda no clasificó, ¿no? Claro, eso es. Entonces, ni Tsunoda ni la. Porque Tsunoda hubiera quedado por delante, viendo al Alfa Tauri. Probablemente, por eso. O sea, que no es un. Es que ni siquiera es un Q1 que digas, hostia, qué justito estuvo. Que lo estuvo, que le echó Stroll en el último intento. Es que estuvo. Sí, sí. Es que estuvo fatal. No, está claro que Hamilton no, el sábado, especialmente el sábado, porque yo creo que el domingo sí que no hizo una carrera brillante como la que él hace, pero tampoco estuvo mal, simplemente es que salía tan atrás. El safety no le ayudó, yo creo. Pero claro, el sábado fue un desastre y le hipotecó todo el finde, y es verdad que parece que Hamilton no está... bueno, a ver, en Bahrein lo hizo bien. O sea, no, en Bahrein fue el mejor del resto. En Bahrein no se pudo sacar mal. Te iba a decir, no estaba todo el coche, pero no, porque en Bahrein sí que lo hizo bien. Entonces, no sé si es que el setup de Arabia, pues yo pero, que sé, no sé. Pero a eso voy, porque ese es un tema. Vamos a ver, parecía evidente que tienes un problema de setup, porque en esa misma sesión su compañero le metió 7 décimas, si no recuerdo. Claro, eso no es normal. O sea, que tenés un problema de setup, un problema de. No, a lo mejor no sé, a lo mejor tiene un problema de salud, Lewis Hamilton nos ha flipado. Es que no tiene sentido. Pero, si era un problema de setup, ¿por qué coño el domingo no sales desde el pit lane con un coche nuevo? O sea, quiero decir, ¿por qué no te adaptas el coche, le cambias todo? Porque es evidente. Para salir 16 ya. Claro, para salir 16 sales del pit lane y ya está. O sea, ¿por qué? O sea, no entendí el... A ver, pero también piensa que si cambias el coche tendrás que probar qué es lo que te funciona, ¿no? Coño, pero al menos ya sabes lo que no te ha funcionado, Javier, yo que sé. Ya, pero ¿y si pones otra cosa? Es peor incluso, no. Oye, sé. Me he notado que se me va mucho el coche en las curvas. Le meten más carga, yo qué sé, Javi. O sea, no tiene sentido el no probar nada por... Es que no lo he probado antes, coño. Hombre, a ver, yo sí lo entiendo un poco, ¿sabes? Yo sí que entiendo esa... Más vale... A lo mejor... Bueno por conocer que malo conocido. A lo mejor él consideraba que dice... Prefiero, porque tampoco es tan desastroso y creo que puedo corregirlo en carrera. A lo mejor, y creo que de hecho en carrera medianamente corrigió ese ritmo, sí, porque sí que llegó a acercarse, o sea, al ritmo más o menos de Russell y tal. Pero... Es lo que te digo, no fue el fin de Hamilton brillante que suele hacer, pero fue una carrera, yo creo que normal, buena. O sea, normal, vaya, no. Pero claro, yo creo que sí que lo corrigió. Entendió él que no me toquéis esto y yo me adapto como puedo, ¿no? Yo creo que antes que poner una cosa que no sabes si va a funcionar, no lo sé.
No sé. Pero está claro que no. Yo viendo que estoy a 7 décimas de mi compañero el sábado, cambio todo y lo que pruebe, que sea nuevo, ya está. Yo, aunque no lo hubiera probado antes, hostia, digo, un momento, que soy Lewis Hamilton y estoy a 7 décimas de Russell. No tiene sentido esto. O sea, no tiene sentido. O sea, es decir, que no me parece una locura, si hubiera quedado décima y media, 2 décimas por detrás, digo, coño, la ha ganado Russell. Quedar a 7 décimas es que hay un problema. O sea, hay algo que no. Sí, no, está claro. No es la distancia normal que va a tener Hamilton con Russell. Exacto, está claro que no. Exacto. Pero bueno, aparte, luego en carrera, es cierto que la pelea con Magnussen bien, le ganó en pista tal. Lo que pasa es que luego la parada, que esto también es fallo de Hamilton, que no se comenta, pero la parada, él se confunde, piensa que está el pit lane cerrado y tal, pero no lo está. Realmente podía haber entrado. Lo que pasa es que se pone nervioso y no entra. Pero a ver, yo creo que también eso, el equipo tiene que. O sea, no, es que el equipo le dijo Boxbox. Y él. Claro, en ese caso sí. Entonces él es como que. Dudó de si se podían estar equivocando porque es verdad que estaban a punto de cerrar el pitreno. Hubo un follón, pero si hubiera hecho box en el momento que le dijeron, si hubiera podido. No, entonces sin ninguna duda, claro. Es culpa suya. O sea, es error suyo, vamos. Claro, entonces al final es un error con el que, ojo, que no estamos hablando de que de terminar décimo hubiera acabado el sexto. Hubiera acabado el noveno. La posición con Magnussen sí la tenía. Pero. Pero nosotros cuando escuchamos. Es que dicen por el chat. No lo comunicaban tarde. Cuando escuchamos nosotros el Boxbox, él lo había escuchado antes. O sea, las radios a nosotros nos llegan con retraso. Entonces, yo creo que la repetición que vemos es con el audio desfasado. Creo, ojo, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que siempre hay un retraso. O sea, que le hubiera dado tiempo, hubiera sido hace 10, 15 segundos antes y hubiera podido entrar. ¿Pero eso fue con el safety car o con el virtual? Cuando estaba entre el proceso que hubo de virtual, de cerrada, de pit lane y tal, en el momento que pasó. El por ahí. Entonces, Mick Schumacher, sí. Pobrecillo. Magnussen sí que lo aprovechó. Y luego Hamilton no. Entonces, por eso os digo, que lo de que viste de la repetición y tal, sea qué planos os referís. Pero no. Él tenía tiempo. Él creo que tenía tiempo para entrar. Pero bueno, si no lo tenía, pues no es fallo suyo. Yo creo que sí. Me pareció ver que sí. Tampoco nos vamos a poner ahora a discutir el tecnicismo, pero sea como sea. Claramente no acertó no entrando, sea por lo que sea, y perdió esa posición con Magnussen. De manera, yo creo que estamos de acuerdo que donde realmente pierde su carrera es cuando sale un safety car y él lleva el duro. Es que yo creo que eso es una cosa que Mercedes tiene que prever, que es que en Arabia es muy probable que si tú sales con un duro o un medio, te vas a encontrar un puto safety que te va a reventar, porque los demás ya han parado y se reagrupa de nuevo todo. Y tú tienes que parar todavía. Es una putada, porque saliendo de atrás con un coche rápido. Bueno, rápido, así Mercedes es rápido. Bueno, ¿no? Pero, no, si se reagrupa y paras justo a tiempo, tampoco es mala estrategia, ¿eh? O sea, no, pero el problema es cuando sale demasiado pronto para que tú pares. Porque el neumático duro tiene que llegar mucho más lejos de esa vuelta, ¿no? Que fue lo que pasó. Yo creo que ese fue el mayor problema de su carrera. Después ya lo de. Sí, hubiera estado mejor entrar con el virtual y tal. O sea, con el virtual. No sé si era virtual, bandera amarilla, no sé qué era. Era un puto lío eso. Muy mal dirección de carrera, también. No lo he puesto aquí, pero muy mal. O sea, ¿en qué sentido? En todos. O sea, se pusieron a empujar coches en el pit lane. Ah, bueno, sí, fue lamentable. Safety car, se pusieron a. En fin. Imagen aérea de los comisarios empujando el McLaren, creo que era. Y los coches al lado pasando. Sí, con Virtual Safety Car, sí, muy bien. Virtual Safety Car es ir a 230 por hora también, ¿eh? Pero creo que ahí todavía no había Virtual Safety Car. Sí, y yo estaba diciendo, ¿por qué no lo saca? Creo que primero fue el. Sí, creo que ya cuando estaban empujando se había virtual, ¿eh? Bandera amarilla, que por cierto. ¿Cómo odio el puto Virtual Safety Car? Es que es un puto desastre. No me gusta nada, tío. Es anticlimático, pero bueno, al menos no lo usa. Te roba carrera, tío. Ya. Pero bueno, al menos no lo usa mal con la vuelta. El ritmo no está. Bueno, escucha, yo no sé cuánto duró el de final de carrera, ¿eh? Ese duró bastante. No suelen durar más de una vuelta, ¿eh? Es raro. Pero sí, estoy de acuerdo. Virtual Safety Car es muy anticlimático. Y nada, que iba a decir simplemente que Michael Masi era solo la cara visible de un problema mucho mayor. Pero que esto lo hemos comentado varias veces, ¿eh? Que Michael Masi era la persona en la que la FIA personificó, nunca mejor dicho, todas las decisiones. Pero que el problema de dirección de carrera es grave y que se gestionan cosas muy mal. Y que bueno, el lanzamiento fue lamentable. Que se hacen cosas muy peligrosas, muy, muy, muy peligrosas. Y al final solo nos centramos en reforzar el halo. Que está bien, reforzar el halo y reforzar los cockpits, está de puta madre. Pero hay cosas básicas que se pueden solventar, sin necesidad de. Es que quiero que me confirmes una cosa, porque me lo comentaron ayer y yo, bueno, no lo he visto todavía, he confirmado en ningún sitio. Pero se supone que dicen que es así. O sea, cuando. Ahora, en este año, cuando, por ejemplo, le dicen a Carlos, con lo del relanzamiento de la línea blanca, ¿recuerdas, no? Cuando le dicen que se le tiene que dejar pasar Red Bull a Checo, ahora, lo que me decían a mí ayer es que ahora
la FIA no tiene que decirle al equipo que se tiene que devolver la posición. Que ellos saben lo que hacen. La movida es que, se supone que lo que hace la FIA es tratar a los equipos como adultos, ¿no? Sería la definición básica. Decir, vale. Pero eso es muy peligroso. Claro, es como, tú sabes cuándo has cumplido el reglamento y cuándo no. Si tú adelantas a alguien donde no corresponde, tienes X cantidad de vueltas para devolverle la posición, ¿no? Sería un poquito la definición, ¿vale? Entonces, claro, lo que hizo aquí Red Bull fue, durante el periodo de Safety Car, no dejar pasar a Carlos Sainz, cosa que me parece un error, porque yo soy Checo Pérez. Dos problemas. Yo veo dos problemas con eso que estás diciendo, pero bueno, sigue. No, que, o sea, aquí lo que hizo Red Bull es no dice nada, y cuando se relanza la carrera es cuando deja pasar a Carlos Sainz, cosa que no es nada inteligente, porque lo inteligente era dejarle pasar en cuanto vieron la imagen. Repetición, ahora, en la que Sainz está por delante de la línea. Depende de por dónde lo mires. Bueno, depende desde el lado de qué piloto lo mires. Pero bueno, sí. Es que precisamente si yo soy Checo Pérez, le dejo pasar y le ataco la salida del safety. Si no, depende, o sea, de qué piloto lo mires. De Red Bull, te digo. ¿Cómo que depende de qué piloto lo mires? Por proteger a Max, que no le tira el coche a Max. Hombre. Hombre, pero es que además te digo mal, aquí hay dos problemas. Con eso que has dicho tú de que el equipo... No lo había pensado. Se comporte como adulto. Dos cosas. Primero, no todo va a ser blanco y negro como... Porque eso era muy claro. Esa era una línea blanca, obviamente, y el que estaba... Eso era muy claro, era muy fácil de ver. Pero hoy el día que no sea eso, el día que sea... Es que me ha echado de pista y adelantó por fuera. ¿Y que va? ¿Como adultos? Sí, seguro. Pues titular en mayúsculas en un vídeo de YouTube al día siguiente, Javier. Vale, y el segundo problema... Es que si le dejas al equipo... Yo no digo que está a favor de esto, digo que es lo que... No, pero yo te digo los problemas que tienen. Sí. El segundo problema es que si tú le dices al equipo que ellos se encarguen, que son adultos y saben hacerlo. Claro, pues entonces van a hacerlo como les dé la gana. A mí no me parece justo que Red Bull deje pasar, o sea, le diga a Checo que se aparte una vez ya lanzada la carrera, porque está haciendo estrategia propia. O sea, si la posición en Safety Car... Ya tenía que estar delante Carlos, lo tienes que dejar delante durante el Safety Car, no después. Porque, muy inteligente tú, pones a Checo delante, uy, que se deja pasar al relanzar, y ya Verstappen y Leclerc se han ido a la China, ¿sabes? Porque evidentemente es mucho más cómodo para Verstappen no tener a Carlos detrás en la relanzada, ¿no? Sí, no, o sea que no había pensado, lo digo en serio, no había pensado la esta de, hostia, la relanzada y tal, de con... Claro, yo estaba pensando solamente en el interior de Checo. También es verdad que a lo mejor Ferrari incluso, por esto mismo que tú comentas, tenía miedo de adelantar a Checo bajo safety car. A ver si al final no iban a detectar eso y encima le cae una sanción a Carlos por adelantar bajo safety car. No, claro, pero Ferrari, o sea, Ferrari no puede hacer nada, yo creo. Tiene ese Red Bull la que diga, oye, apártate, ¿no? Ya, pero imagínate que Red Bull se aparta un poco Checo Pérez, Carlos le pasa, pero lo interpreta como adelantamiento bajo safety car. O sea, quiero decir que por poder, claro, si tú no dices claramente... joder, yo creo que hay momentos en los que sí puede decir la FIA, oye, este adelantamiento es ilegal, tenéis 5 vueltas para devolver posición, ya está. O sea, que sería lo lógico. O tenéis 5 vueltas o tienes una. ¿Qué coño 5 vueltas? Tienes una vuelta para devolver posición. Eso es lo lógico. Y ya está. Por eso te digo que es peligroso dejarles que ellos hagan, porque, claro, ellos hagan, no. Tú eres el puto. Aquí hay un árbitro que tiene que ser el que marque cómo hay que hacer las cosas. ¿Cómo que hacer lo que queráis y un día harán lo que quieran? Y le dirá a la dirección de carrera, ¿qué esto que has hecho? ¿Por qué has hecho esto? No, pero yo no hacía lo que quería. Pero es que esto no vale. Ah, no lo sabía. Ah, pues sanción. ¿Y ahora qué? ¿Te quedas con cara tonto? No, tío, tu dirección de carrera tiene que decidir. ¿Esto qué es? ¿Dejar a los equipos que decidan? ¿Estamos locos? Sí, sí. Y luego, en general, también dirección de carrera muy mal en cómo acabó la carrera. La carrera hubiera sido súper anticlimático, ¿eh? Pero la carrera tenía que acabar con Virtual Safety Car. Quiero decir, estaba lleno de trozos de coche de Stroll y de Albon. Ah, sí, ya. No, o sea, yo de hecho pensé, se acabó la carrera, pensé yo. Es que era para virtual. O sea, yo dije, no para safety, pero era para virtual, porque estaba lleno de piezas y que sí, que jode mucho. Hostia, justo las dos últimas vueltas, perfecto, da igual. Estaba para virtual. Insisto, lo digo siempre, lo dijimos el año pasado, es que la FIA no tiene que pensar en el puto espectáculo, no es su puto trabajo. O sea, no, es que si no hubiera habido un duelo por la victoria, si en ese momento Verstappen estuviera 10 segundos por delante de Leclerc, lo sacan, el virtual safety car. O sea, es una locura predisponer el espectáculo a la seguridad. Bueno, mientras no pase nada, como no pasó ningún accidente grave, de puta madre. Pero si coge Verstappen, pincha rueda por ir a full para escaparse de Leclerc con un trozo de coche de Alexander Albon, pues nada, pues... Es que dirección de carrera, cuando pasa algo, lo que tendría que hacer es en su cabeza eliminar todo lo demás de la carrera y solo quedarse con lo que está pasando ahí. En plan, estos dos se han chocado y la pista está así. Vale, olvídate de lo que está pasando en la carrera, no es tu trabajo. O sea, efectivamente, no tienes que estar pensando en si, hostia, me voy a cargar la pelea entre este y este. Eso ya los fans se encargan de hostia, quiero qué tal. Pero tú no, tú tienes que estar cabeza fría, ¿sabes? Eso es.
Exactamente, chicos. Entonces, bueno, en fin, la FIA que se cubrió de gloria, en general. Primero dejando, primero permitiendo que se corra aquí. Y es que, te digo una cosa, y bueno, eso para empezar, sí, eso primero. Que el tema de las batallas, espérate, o sea, no sé por qué, no sé si les han dado órdenes a los pilotos, no lo sé, pero es verdad que de momento se están respetando todos en pista, ¿no? Bueno, estamos más o menos de acuerdo. Menos Ocon a Fernando. Bueno, pero Ocon a Fernando, que es un... Bueno, pero eso es francés, no cuenta. Digo, el resto de la gente normal, que no es francesa, sí que más o menos se respeta en la pista, ¿no? A ver qué pasa cuando dejen de respetarse. Porque yo aquí no sé, ya, si ya está, no sé si es tanto respeto o que no controlan tanto el coche en curva. O sea, quiero decir, no, en serio, o sea, creo que el año pasado... Ya no tienen... Claro, el año pasado era como, le puedo llevar hasta allí y le voy a llevar hasta allí, ¿no? Claro, o sea, es como que el año pasado yo creo que tenían el control de decir, vale, le voy a tirar aquí. Y muchas veces también menos oportunidades. O sea, quiero decir, el año pasado, hasta que conseguías pegarte al coche delante, al final tenías que arriesgar un poco la maniobra porque sabías que si se te iba tres curvas más no le pillabas de nuevo. Este año hay muchas maniobras, con excepciones como lo de, sobre todo, Stroll y Albon. Hay muchas veces que yo creo que los pilotos piensan en, vale, como no sé cómo me va a entrar el coche en esta curva, igual me espero a la siguiente, ¿sabes? Y no hay tanta necesidad de dive bomb, digamos. No hay tanta necesidad de, venga, tiro sí, el coche aquí y ya está. Ya no es tan necesario, o sea, es como que antes cuando te acercabas era como, hostia, tengo que hacerlo porque si no se me aleja y a la mierda. Y ahora es como, le puedes seguir con más tranquilidad. Sí, entonces creo que en cierta manera eso es parte de la razón por esto también que llevamos dos carreras. Y también lo que decíamos el otro día, que el director de carrera es nuevo y que no le conoce tanto. Entonces es como... Bueno, claro, con Masi ya sabían hasta dónde podían llegar, más o menos. Quiero decir, hasta el límite, ¿no? O sea, ya... Hasta donde quisieras. Sí, sí. Pero bueno, pero sí, es verdad que son duelos más limpios y que los Leclerc Verstappen en general, luego hablamos de ellos, son más limpios que lo que hemos año pasado con Hamilton y con Verstappen, sí, ¿no? Hablando de limpieza, ahora vamos a hablar de esto de Alonso y Ocon. A ver, yo creo que hay conceptos que se confunden aquí, ¿vale? Conceptos que la gente confunde. Cuéntame. No está mal que Ocon quiera quedar por delante de Fernando Alonso. No está mal. Es normal. Es lo lógico. Lo que es criticable, ojo, lo que debería ser un problema para Alpine. Porque a mí, como espectador, como persona que antepone su gusto por la Fórmula 1 que por Fernando Alonso, por mi parte, de puta madre, que peleen. Bueno, tú no, tú, pero yo sí. Yo, por mi parte, que peleen y que todos los equipos les dejen a sus pilotos pelear como locos. Y ya hombre, está, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Pero si piensas un poco en Alpine, si fuera yo, perdón, que le doy un golpe al micro. Si fuera yo, accionista de Alpine, diría, a ver, payasos. Especialmente Ocon, porque fue el que más defendió, más agresivo que Fernando. A ver, tonto los cojones. Teníamos a Russell un par de segunditos por delante. Fernando tenía ritmo. ¿A santo de qué te pones a pelear cuando llevamos 5 vueltas? Esas peleas, cuando quedan pocas vueltas y ya es posición por posición, pues coño, por supuesto. Pero en el inicio no, macho, perdieron todas las oportunidades de adelantar a Russell y se les pegó por detrás Bottas y Magnussen. O sea, es que al final... O sea, que está bien, que la mentalidad de Ocon es, yo quiero quedar por delante de Fernando Alonso. Y está bien. Sí, pero incluso desde el punto de vista de como has dicho tú, del fan que quiere ver todas las peleas, que sí, muy bien. Pero tampoco quiere ver a un tío medio empotrando a otro en el muro, bueno, ¿sabes? Lo del muro tampoco, fue... La del yo veo bien que peleen en pista, sí, muy bien. Pero oye, tampoco te pases, ¿eh? No queremos no, aquí... La del muro fue una maniobra que no... O sea, la de Ocon yo creo que no fue consciente. O sea, yo directamente... Y bueno, que se salió... Ocon se salió muchas veces en la curva 1. Sí. Que es que era como que estaba... Vamos. Pero si te sales en la curva 1 para evitar un accidente, tal, porque es un poco agresivo, lo puedo entender. Pero lo de la cerrada del muro... Uf. Pero es tu compañero y te ha salido varias veces. Estás muy encendido. Cálmate, diría yo, ¿eh? Sí. Y te está saliendo... Y tarda muchísimo. Y es que claramente, por muy bien que me caiga el sufufufu, este tío no sabe gestionar egos de pilotos. No sabe. Está bien, ¿no? O solo es por el meme. Yo a veces pienso, es por el meme solo, ¿no? No me cae mal. O sea, en general, coño, es un tío que lleva aquí desde Baronda, tío. Es que es un tío que lleva muchos años. Ya, no, joder, sí. Grande es sufufufu. Pero aparte... Es un tío que evidentemente no sabe gestionar egos de piloto. Y ya vimos lo que vimos con Pérez y Ocon en el 17 y el 18. Las hostias en Bakú, las hostias en Bélgica, Spa, en Canadá. En Canadá hubo, creo que en Mónaco hubo también. En Singapur. No, Singapur, puede ser, bueno. Sí, es caso, que Ocon le pones un coche rosa delante, es como ¡uh! ¡Lo mato! ¡Lo mato! Le pones ya el sponsor WT y hasta luego, ya se vuelve loco. Lo mato. Se vuelve completamente loco.
sea, por suerte no pasó nada y creo que Fernando ahí tiró un poco de veteranía y dijo, vamos a ver, vamos a calmarnos con, claro, sí, sí, un con poco. Este, pero, hostia, en recta, sobre todo la del muro, ¿eh? Es que la del muro es una maniobra fea, pero con tu compañero es horrible. Sí, no, no, claro, claro, exactamente. Entonces, no sé si esto lo habrá. Es que Fernando creo que frena de golpe, ¿no? La onboard sale como de boom. Sí, yo también pillé algo, es verdad que pilla como algo de sepiolita, yo creo, del suelo que había, de algún resto de aceite, y queda como más espectacular, porque como se levanta la humareda y tal, y queda sí, ya, muy, ya. Como muy tal. Pero yo estoy seguro que esto lo han hablado entre los dos. Que ha hecho Alonso Ocon, ¿qué cojones ha pasado aquí? Sí, sí, no, Ocon ha puesto un post en Instagram y ha dicho que va a haber más. Ha dicho no, eso, Ocon ha dicho, me lo paso de puta madre peleando con Fernando, tal, como una carrera de karts. Y, pero seguro que, que han hablado otras cosas. Porque esto se habrá tenido que hablar. Hombre, claro, claro, claro. Porque al final, Alpine, es que lo importante es esto, que tenía velocidad el otro día. No sabemos si para llegar a Russell o no, pero tenía velocidad similar, relativamente similar a la de Russell. Estaba cerquita de ser tercer equipo. O sea, claro, entonces. Más allá de la fiabilidad, que evidentemente es un problema más grave, si no sabes gestionar el ego de tus pilotos y el hecho de que Ocon, legítimamente, por supuesto, quiera estar por delante de Fernando Alonso, vaya, o sea, de hecho, ¿qué clase de piloto sería si no quisiera quedar por delante de su compañero? Eso es obvio, eso está si no aprendes a gestionarlo y a aprovechar esta fortaleza que sí aprovechaste el año pasado, con duelos con carreras como las de Hungría o carreras como las de Qatar, que al final los dos mejores resultados de Alpine del año pasado se producen gracias a la labor de equipo, la victoria de Ocon en Hungría. Pues Fernando Alonso defendiendo a Hamilton y un poquito también hizo de su parte Ocon en Qatar defendiendo a Checo Pérez. O sea, si no aprovechas tu gran fuerte el año pasado, que eran los pilotos respecto a los Aston Martin y toda esta gente, coño, estamos jodidos. Claro. Sí, no, no, el año pasado como equipo lo hicieron muy bien. Y este año ya, lo primero que hemos visto es que casi se matan. Además, sobre todo porque en Bahrein, justamente, yo creo que Fernando tampoco le puso mucha oposición a Ocon. O sea, que tampoco entendí esa, no sé... No sé si desde el equipo quizás tenían que haber dicho algo, no seguramente. No, no sé. Antes, no sé. Antes. Sí. O sea, yo creo que desde el principio, cuando dicen el hold on, hostia, ya habían perdido 10 segundos con Russell. Entonces, claro, ya está Russell en su casa. Y ya está Bottas encima de Ocon, que ahí sí que tenía que apretar Ocon para que no le pasara a Bottas. Entonces, raro. Y luego el abandono, Javier. Recuerdo de Vietnam, ¿no? La frase no power. Madre mía. Qué mal, ¿eh? Qué mal, qué pena, además, me dio mucha rabia porque, joder, estaba haciendo un carrerón, tío. Sí, era carrera. Mucha rabia. Era carrera no de. Power. No power. Es que me era carrera de hacer P6, literalmente. La putada es que ya se ha quedado sin frases, Fernando, claro. Si es que ya no sé qué va a decir. Ya no quedan. Ay. Engine kill, es que ponía engine kill, tío. Me gusta que el mensaje sea dramático, por lo menos es gracioso, ¿no? Como... Para Netflix le viene muy bien, ¿eh? Netflix coge esto y dice. Qué drama. Ocon ha cogido el rol de Mazepin y se ha emperrado en someter a un piloto que sabe que no puede superar por méritos propios. No, Ángel, no fuimos porros. No fuimos porros, Ángel. Ocon, muchas gracias por los 40 bits, pero no fuimos porros. Ocon sabe... Yo creo... Bueno, no sé lo que él sabe ni lo que piensa, pero es un piloto rápido, muy bueno, que sabe que si quiere ganar a Fernando tiene que hacer su 100%, su 120%, y ahí aún así a lo mejor no, ¿sabes? Pues yo entiendo que intentas darlo todo, pero tienes que controlar un poco, tío. Sí, o sea, por suerte no hubo accidente ni nada y tal, ¿tú te imaginas que se piñan? Yo creo que, bueno, si se piñan, ya toda la temporada Alpine está hipotecada en ese sentido. O sea, ya... No, lo que pasa es que yo creo que ahora sí que Fernando se va a pensar varias veces el hecho de dejar pasar a Ocon. Igual que en Bahrein le dejó pasar porque tiene más tiempo con que él. En la próxima, hostia, muy bueno, van a tener que ser los argumentos para convencer a Fernando de que lo deje pasar. ¡No, déjame pasar, vamos rápido! No puedo, se me ha pegado el pie el acelerador. Ya está, o sea, va a decir... No funciona el freno, ¿no? Le va a pasar eso, pero bueno. Total, al final es esto, ¿eh? Yo creo que Alpine, si no aprovecha bien este activo, está jodido en luchar en el tercero o cuarto del campeonato. Pero como a mí me suda la polla, lo que quiero es pasármelo bien, por mi parte, que peleen. Y ya está. Yo te digo así. Que a veces me doy cuenta, y nos pasa mucho, yo creo, cuando hacemos contenido. A mí me pasa, lo reconozco. Que a veces me pongo a hablar, porque yo a veces hablo un poco como personificándome en la figura, en este caso, del Sufufufu, ¿no? En este tema en concreto, ¿no? Hablo como si yo fuera Sufufufu, decir, esto no tiene sentido, esta pelea, tal. Pero realmente yo soy un aficionado y a mí me suda la polla. Me vendría bien que ganara Fernando, pero pues sí. Pero escucha, bueno. Vamos a ver. Te pongo imagínate que son Verstappen y Pérez. Ponte un ejemplo, random. Sí. Verstappen y Pérez. Y pasa esto mismo, pero están tercero y cuarto y primero y segundo van Ferrari. O sea, tú no crees. Tú siendo, por ejemplo, no es el caso. Si tú fueses fan de Max Verstappen,
No, no quieres que Max Verstappen pueda pelear con los dos Ferrari y que por culpa de eso pierde un montón de tiempo. ¿Entiendes esta postura? Te entiendo a lo que vas. O sea, yo pero, no o sea, sé te si... entiendo. Pero es que yo antepondría, o sea, yo siempre lo he dicho, los órdenes de equipo son un mal necesario en la Fórmula 1, ya está, no se puede ni prohibir, ni se puede tal, porque... Pero que ya no te digo ni orden de equipo, es inteligencia. Este viene un poco más rápido que tú, es obvio. Vamos a intentar optimizar la situación. Es lo que yo creo que tenían que haber hecho. No se trata de dejar de pasar, se trata de, una vez que Fernando te pasa, que viene más rápido, vamos a intentar optimizar esto. En lugar de ponernos a pelear como... Porque tiene más velocidad que tú, está claro. O sea, ¿sabes? Pero estás pensando en tu perspectiva de aficionado de Fernando Alonso. Porque al final, si lo piensas no, bien... Y como, no, y como no, piloto... No, pero si piensas en el espectáculo de verlos pelear por posición, también estuvo bien, coño. Yo te estoy hablando desde el punto de vista de Esteban Ocon. Esteban Ocon... Ah, no, que Esteban Ocon egoístamente incluso con un par de dos de frente hubiera dicho, espérate que si me pego a su ritmo igual llegamos los dos a Russell. ¿Y qué viene botas? Sí. Oh, puede ser, ¿eh? Bueno, ser. O no puedo pegar con Russell o me viene botas detrás y puedo quedar. En vez de ser esto, quedo séptimo. Yo entiendo que desde el coche están a mil revoluciones y tiene que ser complicado mantener cabeza fría, pero yo no sé. Ya, no, es interesante el debate, al final es un poco tal. O sea, yo, en general, evidentemente no me gusta tal, pero a veces que es incluso inteligente, ¿no? Lo que dices tú, quedarte detrás de tu compañero y a lo mejor pillar ritmo para... Entonces, mucho que tú quieras ganar a tu compañero, tú tienes que ver la realidad y no puedes ponerte una venda. Si va más rápido que tú en esta carrera, dices, voy a intentar optimizar para que yo sacar mi mejor resultado. Sí. Yo creo. No lo veo mal. Pero bueno, al final, como Alonso acabó con el motor roto en una carrera que tenía buena pinta, pues nada. Engine kill. En fin, así es la vida. Y además iniciando la carrera, efectivamente. Que iniciando la carrera es cuando se medio marca. Sí, no, yo este duelo hubiera sido. Si hubiera sido la 5ª vuelta, yo no digo nada. Hombre, al final. A ver, yo lo del muro no lo comparto, ¿eh? Pero si fuera en la vuelta 50-48, dices, bueno, mira, ya se va a acabar la carrera, si queréis pegaros sin chocaros, por supuesto, ok. Pero es que en el inicio estás marcando cómo va a ser la estructura de carrera y tienes que intentar minimizar daños. Pero ¿cuándo el Mundial de Constructores ha sido más importante que el de pilotos? Hombre, para los constructores es más importante y para los constructores, lo que estamos diciendo es que egoístamente a un piloto le puede convenir a veces no atacar a su compañero en las primeras vueltas de carrera. Es a lo que estamos queriendo llegar. O sea que Ocon, egoístamente, él podría haber pensado en... Un momento, espérate que igual si me quedo detrás, nos escapamos los dos de botas y no nos pasa lo que le pasa. Y ya no solo de como equipo, sino lo que yo te decía, como piloto. Sí, él egoístamente. Fernando va adelante porque va más rápido. Yo voy a intentar sacar más puntos optimizando esto. O sea, pegarme detrás y atacar en las últimas vueltas. A ver, que en la vuelta 5 pensar eso es un poco desorbitado porque queda toda la carrera. Entonces sí, va a ser bueno, pero bueno, de momento no perder tiempo para que venga nadie detrás. Eso va a empezar. Para intentar asentarme aquí y ya después vemos qué pasa, ¿no? Claro, exacto. Pero bueno, en fin, no pensó en eso el pana. Hablando de compañeros de equipo que era sorprendente ver por delante. Checo, a ver. Y su pole. Checo. Ay, Dios, qué pena me dio, tío. Me he ilusionado un poco con este Checo, Javier. Igual me llevo la hostia. Yo estoy bastante hypeado con este Mundial, debo decir. Con la... ¿Cómo está ahora mismo el tema? Ferrari, Red Bull... Buah, son casi iguales de rendimiento. Checo parece que está... No sé, creo que puede estar muy bien. Es que esta pole yo creo que no se la esperaba ni él, la verdad. No. Fue súper... Joder, nadie apostaba, sinceramente, nadie apostaba. Me gustaría ver luego en... Le tengo que preguntar a Adri, pero en la porra Fonsumulera me gustaría saber cuántos habían apostado por pole de Checo. Primera de su vida, o sea, no por nada. O sea, mira que tenía uno de los cuatro coches más rápidos y de los que se preveían que iba a ser más rápido, pero yo creo que estarían todos... De ahí a la pole... Estarían todos entre Leclerc y Verstappen, los más arriesgados a Sainz. Y muy pocos, imagino, que a Checo. Y al final, por pura mala suerte, porque esto sí que no es como muchas veces que se escuda a Checo y sus fans quizá en la mala suerte para... No, esto es literalmente mala suerte, pero totalmente, vamos. Además, paras y justamente en la vuelta siguiente Latifi dice, coño, que llevo como 30 vueltas sin comerme un muro. Y, y provoca un safety car y al final tus tres rivales con el coche similar a tu ritmo paran y te ganan la posición. Y ya no puedes hacer nada, porque está tan apretado todo que no puedes remontar eso ni de coña. No se podía hacer nada. Que mucha gente dice, ¡ay, qué inteligente estuvo Ferrari! No, Ferrari tuvo suerte. Claro, Ferrari lanza el anzuelo, pero claro, Ferrari no puede saber que va a salir un Ferrari de hostia la que me he encontrado, dice. Claro, ¿sabes? Claro. O sea, que es verdad que dijo lo de... ¿cuál fue? Box for attack o algo así, ¿no? Sí, a ver, le dijeron, entra,
Pero para hacer lo contrario, básicamente. Sí, es que no me acuerdo cómo fue la frase. Box to overtake, efectivamente. Que eso, según explicó Tony en la retransmisión, yo no sabía que eso era ese lenguaje en clave. Significa haz lo contrario que haga Pérez, que iba por delante. Si para Pérez paras, no paras tú, claro. Si no para Pérez, paras tú. O sea que mucha gente dice, guau, ¿cómo engañaron a Red Bull? No, yo creo que Red Bull estaba parando porque lo tenía solo programado parar. Y ya está. No creo que hubiera. No creo que cayera ninguna trampa, sinceramente, Red Bull. A ver, la cosa es que da igual que. O sea, Ferrari cuando hace eso quiere que Red Bull, bueno, entre o no entre, la cosa es que quiere que ocurra algo. En función de lo que ocurra, o no para, si no para, claro. Paro yo, si para, pues no paro yo. Pero claro, no puedes saber que va a salir un safety car, evidentemente. O sea, tiene la suerte de que hace eso justo en el momento en el que aparece un safety, dando la casualidad de que la decisión de Red Bull es entrar. Sí. No, es mala suerte, pero ya está a punto de ir. Pero lo importante de esto es pensar en que Pérez tenía 2 segunditos de margen con Leclerc hasta que hizo la parada. O sea, tenía un ritmo bueno. Es verdad que Leclerc a lo mejor no estaba atacando en ese momento todavía porque... Sí, pero yo había visto 20 vueltas, 15, no sé cuántas fueron. Los cuatro estaban a 2,5 todos entre sí. Con lo cual, Checo tenía la situación controlada. Además, siendo un gestor tan bueno de carreras, Checo como es, de neumáticos y tal. Yo digo, esta carrera la tiene bajo control, tal y como está ahora mismo. Y al final, pues esta maniobra le hizo quedarse cuarto. Y luego es verdad que ya contra Carlos, pues... Creo que llegó a abrirle DRS en alguna, pero no llegó a enseñar el motor. Creo que no llegó a entrar en DRS, se quedó a 1 punto algo. Pero da igual, si es que es lo que te digo. Si tú estás primero, es un ejemplo muy bueno de cómo está de apretado el tema, ¿no? O sea, si tú pasas de estar primero gestionando a estar cuarto sin opción a nada, porque con tanta igualdad ahí es que no puedes. Si te relegan a la cuarta, estás perdido. No, y además que si hubiera pasado a Sainz por lo que sea, o sea, si al final en esa salida del safety car él hubiera estado por delante de Sainz, es que el de delante era Verstappen. Tampoco. O sea, se podría haber sumado a la pelea si pasaba Leclerc, pasarlo... Pues quién sabe, no sé si hubiera tenido ese ritmo, porque luego Carlos, por ejemplo, no lo tuvo. Que eso es el siguiente tema que tengo ahí abierto. Pero tal. No sé si vamos a estar muy de acuerdo ahí, pero bueno. Bueno, lo hablamos. A ver... Termina con Checo primero, si quieres. No, sí, poco más que decir, que tuvo mala suerte, pero que este Checo ilusiona, coño. O sea, este Checo... Este Checo ilusiona, yo por decirlo tengo muchas ganas de... Este Checo yo es el Checo que esperaba en 2021. O sea, el de 2020, cuando me alegré de que fichaba por Red Bull... Me alegré por esto. Sí, tal cual. Por esto. Ha tardado un año más en llegar. Coño, que se quede. Que se quede. Y qué tal. Y que esté con este ritmo que es bueno para el campeonato. Si hay 4 pilotos en lugar de 2, mejor. Vaya. O sea, en eso estamos todos de acuerdo. Lo que decía, Carlos Sainz. Tercer podio consecutivo. Que eso es la polla. La verdad. O sea, que la polla. Sí, es verdad que ahora. Hombre, esto, ahora con este Ferrari. Ahora ya no es ni. O sea, no es ni meritorio, ¿eh? Siempre es meritorio subir al podio, pero que ya no es como antes. Ya no es como antes, obviamente. Ya no es, hostia, podio de Carlos Sainz, portada del Marca. No, ya no va para portada del Marca. Ahora es como, estás tercero y no segundo, crack. O estás segundo y no primero, crack. Claro. O sea, ahora es un poco ya el tal. Que ya está en el nivel élite. Es que tiene un coche, Javier, lo que decíamos otro día. Tiene lo más difícil que puedes tener en Fórmula 1, que es un coche para ganar el Mundial. Ya está. Sí. Teniendo un coche para ganar el Mundial, hay que pelear por ganarlo. Es que es muy hardcore lo que estamos diciendo. Hace dos años me lo dicen y no me lo creo. No, hace tres, cuando estaba fuera de la Fórmula 1. Cuando está fuera de Renault y de repente... Pero incluso hace dos en McLaren, cuando iba bien, que tampoco, digo... Carlos, un coche para ganar el Mundial. Hostia, tío. Pero bueno, el caso. Carlos, en esa salida, en el primer stint, bueno, más o menos, pero en el segundo stint, en la resalida, es cierto que sí, que le deja pasar Checo tal. Y es cierto que puede calcar el ritmo, más o menos, de Leclerc y de Verstappen, pero no acercarse. Incluso con esto esperando. Claro. Incluso con esto esperando. Entonces, pero... Es complicado. Escúchame. Si se acerca, ¿eh? O sea, no ayuda que en un relanzamiento de Virtual aparece, por arte de magia, a 10 segundos en beta 5. Eso de inicio no ayuda. Pero eso también es inteligencia de piloto, ¿eh? Es saber gestionar bien el Delta. Y Verstappen lo gestionó mejor que él. Porque también le recortó a Leclerc. Hay un error, el error no sé por qué es. No sé si fue un error suyo de gestión de Delta, fue un error muy grande. Porque tú 5 segundos en un Delta... En cualquier caso, no creo que en una carrera de coches un piloto tenga que perder 5 segundos en un periodo de seguridad. No me parece bien. Ni porque haya un error de un piloto, me da igual. Porque eso es contra la naturaleza de las carreras. No puede ser que en un periodo de seguridad un piloto pierda 5 segundos. No tiene sentido. No, eso estoy de acuerdo. El Virtual Safety Car es una cosa que se tiene que revisar y que no tiene ningún sentido. Eso estoy de acuerdísimo. Pero la realidad es que incluso esto, que también es un elemento del campeonato,
No. ¿O Carlos no lo gestiona bien? Obviamente, no lo gestiona. O sea, vamos, no, yo no sé, desconozco a día de hoy todavía por qué es esta diferencia. No lo sé. No sé si fue un error suyo de gestión de Delta. Yo es un sistema que no he hecho todo lo posible por entender. El del Virtual 7K, o sea, he hecho todo lo posible, ¿eh? Me cuesta. O sea, de verdad, sé que tienes que mantenerte respecto a un porcentaje, creo que es de un 30% menor a la vuelta rápida, sí, ¿no? Que has hecho, no sé qué tal. O sea, tiene una ciencia detrás, ¿eh? Pero es jodido de cojones de entender. Entonces, la por alguna razón... Yo puedo entender que un piloto pierda décimas, que es lo que puede pasar. ¡Hostia! Estaba a 1,5 y ahora estoy a 2. 3, 4 segundos, escucha. Eso es raro, bueno, eso es muy raro. El caso es que luego... De ahí no pudo recortar. Se quedó más a la misma distancia. Un poco en las peleas. Terminó a 8, sí. Terminó a 8. A mí eso, Javi. Hostia, que yo. A ver, es que quiero dejar clara una cosa. Creo que Carlos Sainz está haciendo una muy buena temporada. O sea, no creo que Carlos Sainz esté haciendo una mala temporada. No creo que esté haciendo mal. No, de puta coña. A ver, llevamos dos carreras. Claro, también. Por eso digo que creo que está haciendo. Joder, quedar inmediatamente detrás de tu compañero está bien, coño. O sea, que decir. Sí, yo Bahrein no me parece una buena carrera, por ejemplo. No me lo parece. No, es mejor esta que Bahrein. No, estoy de acuerdo. Es mucho mejor esta, pero mucho mejor. Y creo que no debería falsearnos el resultado lo que pasó con el tiempo del Virtual. Porque la carrera de Arabia para mí no tiene nada que ver con la de Bahrein. La de Bahrein fue mala. A lo que voy es que me ha faltado. Y llevamos solo dos carreras, y yo creo que lo hará. Y creo que a día de hoy sí podemos seguir contando con él como candidato a ganar el Mundial. No, yo creo que pero, sí, claro, yo creo que va a llegar. Pero sí, necesitamos, sí. Javier, y esto yo lo he comentado mucho, que empiece a acercarse y empiece a tirar morro y empiece a quedar por delante de Leclerc antes de que pasen tres o cuatro carreras más. Antes de que pasen tres o cuatro carreras más. Aquí a tres o cuatro carreras, Javier, no le haya ganado una carrera a Leclerc. Y digo ganado, si en una carrera que tenga mala Ferrari, imaginemos que Australia es un drama, entre comillas, para Ferrari, salen de puestos del podio. Que Carlos quede quinto y Leclerc esto no vale. O sea, Tiene que ser algo tocho. Tiene que ganarle una carrera a Leclerc para decirle a Ferrari, yo también quiero ganar este campeonato. Porque si no, y no podremos reprocharlo a Ferrari, van a decir, ok, es Leclerc el que nos va a ganar el Mundial. Claro, claro. Hay que usarte, Carlos, para... O sea, que no hablo de que le vayan a robar las victorias de escalado y tal, no, pero las típicas de, mira, alárgate cuatro vueltas y frena Verstappen la parada... las típicas cosas que encima no va a poder protestar. Por eso es tan importante que Carlos... Que no pierda mucho terreno en el inicio del campeonato. Claro, que tenga una victoria ahora por delante de Leclerc y de Verstappen también, bueno, O que si no gana, simplemente que gana Verstappen, pero que él quede segundo y Leclerc tercero, por ejemplo. Sí, algo así, algo necesita. Un golpe así necesita, porque si no... Ferrari va a decidir porque Ferrari es muy cagona. O sea, no, pero Ferrari, cagona es lógico, Javier. Sí, pero cualquier equipo lo haría, pero Ferrari lo haría más todavía, ¿no? Ferrari está muy necesitada de asegurar. Y ojo, que no estoy dudando de Carlos, porque de hecho, si Carlos ha hecho algo en Fórmula 1 desde que está, es callarme la boca año tras año. Podríamos decir, o sea, si ha hecho algo Carlos, es eso. Pero que mucha gente dice, no te preocupes, Fons, que Carlos empieza flojo las temporadas y luego espabila. Eso no vale para ganar un mundial. Si quieres ganar un mundial, tienes que estar desde el principio a full. El año pasado Carlos termina la temporada súper bien. O sea, tú miras el inicio y Leclerc en general estaba fuerte, ¿no? Pero miras el final y el final es de Carlos. Pero te da Javi para con un coche para medio, ¿no? Que no te estoy diciendo, te estoy diciendo que yo confío, de hecho, en que Carlos pueda hacer eso antes, porque ya no está en su debut en Ferrari. O sea, ya lleva un año, ya en teoría conoce más cómo funciona el tema de. Yo qué sé, los timings, las cosas que hagan ellos de Ferrari y el coche. No se ha adaptado todavía 100%, pero yo sí que estoy un poco más tranquilo respecto a Bahrein, porque es verdad que en Bahrein lo vi lejos, pero lejos, de Leclerc, muy lejos. Y yo en Arabia, el domingo, lo vi mucho más cerca. Le sigue faltando a él ese... Él mismo lo dijo, ¿no? En una entrevista con Dazón, creo que fue, que dijo que él sabía todavía las curvas en las que... Se notaba que todavía no tenía ese feeling 100% con el coche, ¿no? Y también decía yo que me gusta oír eso, porque prefiero que diga... Bueno, me gusta oír eso porque lo contrario sería decir, estoy haciendo todo, creo que no puedo dar más y estoy lejos. Tampoco lo diría públicamente, Javier. No es un mensaje inteligente que decir públicamente. A ver, no, pero sí, me refiero. Si tú no vas a estar... No. No lo dices públicamente eso, Javi. No lo dices. Pues o sea, yo eso, que, ojo, que yo, eso, quiero, que yo quiero creer yo que realmente... Mal, ¿eh? Yo solo he escuchado. ¿Que he dado todo lo que tengo y no me ha dado para alcanzar a mi compañero? No, a ver, no dices eso. Dices, he dado todo lo que tengo y punto. No vas a decir, o sea, no vas a decir, hostia, no puedo con él. Pero sí he escuchado decir, escucha, esta carrera me ha salido de puta madre, yo mucho más no puedo dar, ¿sabes? En un momento de presión máxima.
Yo quiero creer en que Carlos realmente tiene, o sea, no está del todo cómodo con el coche, que yo creo que puede competir más cerca. También es verdad que está cerca. Pero es que tienes una prueba, tienes la del año pasado, literal. Sí, pero no es lo mismo ganar a tu compañero con un coche de zona media que con un coche de zona alta. No te digo ganarle, te digo estar en su nivel. Ya. Y lo está. Pero también, ojo, es que a su nivel ya está. Bueno, que la gente no se vuelve loca. Bueno, porque no. Quedar una clasificación. En Bahrein no, ¿eh? Incluso en Bahrein, que estuvo regular, la pole es por décima y media. No, es que la clasificación fue sorprendentemente buena. Claro, especialmente, o sea, porque los libres venía siendo medio segundo más lento todo el fin de semana en Bahrein. Y de repente en la quali se puso a una décima. Yo me quedé bastante loco, digo. O sea que, no sé. Que al final está quedando por detrás, pero no es una locura. Aquí en Arabia, lo que me dejó un poco frío es el hecho de, joder, ver a Max y Leclerc cómo están, a qué nivel están, Javi, y no ver que Carlos se meta en esa pelea. ¿Que lo hará? Yo creo que sí. Porque desde luego no le queda otra si quiere ganar el Mundial. Y ojo, si yo digo esto es porque creo que Carlos puede ganar el Mundial. Porque otro piloto te diría, mira, yo qué sé, si fuera Bottas, hablaríamos como el año pasado, ¿no? Y diríamos, bueno, pues hace bien su labor de escudero, o hace bien su labor de quedarse detrás. Nadie le puede exigir que gane un Mundial, porque yo creo que saben que no. Pero es que Carlos sí le da, yo creo, para ganar un Mundial. No es tan brillante como Leclerc y Max, puede. Pero que no, puede no, ganarlo. No tiene ese brillo, pero puede ganarle. Puede ganarlos porque igual que Rosberg ganó a Hamilton en el 16, exacto, sin tener ese brillo, ¿no? Que tiene Hamilton. Exacto. Vale. Entonces, yo espero un poquito más de Carlos y se lo exijo. Bueno, se lo exijo, que haga lo que se haga la polla, ¿no? Pero como aficionado a Fórmula 1, entiendo que Carlos tiene un poco más que dar. Y yo estoy bastante más tranquilo con la carrera de Arabia de lo que se puede vender, ¿eh? O sea, de verdad, yo creo que hay un 3-4 detallitos en la carrera que te pueden cambiar la percepción. Por ejemplo, la salida, por ejemplo, sin ir más lejos, sale mejor que Leclerc. Y Leclerc es muy listo, y Leclerc sabe que si Carlos se pone delante en la salida, va a ser muy complicado. Por lo que estamos diciendo, igual que Verstappen, cuando estaba tercero al principio, también sabía que estaba complicado el tema, teniendo a Leclerc segundo y a Pérez primero. Yo creo que Leclerc es muy listo y Carlos muy poco, ¿eh? Un poco listo. Ay, pero Carlos va por fuera, sale. Yo creo que. ¿Qué podía hacer Carlos ahí? Alargar. ¿Qué podía hacer Carlos? Alargar por fuera e intentar buscarle las cosquillas. No tiene espacio, ¿eh? Le cierra, ¿eh? Ya, pero si te quedas justo detrás y alargas en cuanto tienes espacio, yo creo que hubiera sido un poco más tarde. Pero es que le cierra, es que Carlos frena. Mira, sí, lo he visto. Sé que levanta. Cierra. Sé que levanta porque el pie. Le cierra, no sé, no sé. Pero bueno, que yo creo que Sainz tiene posibilidades de ganar el Mundial. Luego, no quiero ni entrar en las comparaciones absurdas de Barrichello, porque yo creo que la gente que dice esto no sabe quién era Rubens Barrichello. Lo digo en serio. Yo creo que no lo han visto, literal. Pero además, literalmente, porque he visto gente que te invita a tener 14 años hablando de Barrichello. O sea que... Ya, sí. Barrichello no. Ya no estaba cuando ellos nacieron, ¿no? Casi. Claro, entonces, no. O sea, nada que ver con Barrichello, porque a Ferrari todavía, a Sainz, no le ha pedido sacrificar un resultado suyo por su compañero. Nunca. Alguna vez, puntual, año pasado, Leclerc va con más ritmo que tú, pásalo y ya está. Pero no. O sea, quiero decir, ¿lo podéis comparar con Barrichello? ¿Por qué? Porque no os conozcáis más pilotos de Ferrari. Puede ser, ¿vale? Pero no. Que no, que si tú has visto la temporada 2021 y tienes dos dedos de frente, no lo puedes comparar con Barrichello. Exacto, o sea, si tú has visto el año pasado, bueno, o la anterior, si quieres, me da igual. Incluso el inicio de temporada también, ¿eh? Es que ni siquiera este inicio de temporada es Barrichello, es que ni siquiera. ¿Sabes? Pero es que esto es lo que hablaba antes, de lo que te decía antes de las hot takes, que la gente ahora está nerviosa si no puede sacar una sentencia cada 10 minutos, ¿no? Y ahora es, después de esta carrera, como ha quedado detrás de su compañero, Barrichello. Si en Australia llega Carlos, se estampa en la vuelta 3 porque tiene un error de pilotaje, es Luca Badoer. Y si gana en la siguiente es Michael Schumacher. Porque la gente tiene que sentar una sentencia y una jurisprudencia cada 10 putos minutos. Cautelosamente al final, ¿vale?, de año... No, o a un número de carreras potenciales, bueno, o decir opiniones como parece que o tal, no, hot take. ¿Ha quedado detrás de Leclerc? Rubens Barrichello. ¿Ha quedado delante? Michael Schumacher. ¿Ha quedado contra el muro? Luca Badoer. Todo el rato, sí, la he liado ahí un poco. No, pero es que yo he ido antes que tú. Has dicho Michael Schumacher y yo he pensado, decía Ayrton Senna. Y has dicho tú, a ver, se va contra el muro. Claro, digo, no, hostia, perdona. O sea, no era mi intención. Hasta feo. Pero va casi tú, Javier. Durísimo. Bueno, paz descanse, Ayrton Senna. En serio, o sea, no podemos estar sacando hot takes cada 10 minutos, tío, no. Hay que tener paciencia, y esto es una temporada muy larga y se puede opinar de todo, pero no se puede ser gilipollas. 23 carreras, tío, es muchísimo. Claro. No se puede ser gilipollas, tío, o sea, ya está. No se puede estar cada 10 minutos intentando sentenciar y intentando que tu opinión sea más importante que la propia Fórmula 1, ¿no? Hay mucha gente que se pone muy nerviosa si no suelta la opinión más polémica, más agria, más salty,
para destacar, ¿no? Un poco que dices, coño, si lo hago yo como creador de contenido, vale, pero tú, cabrón, o sea, con 30 seguidores en Twitter, cálmate, ¿no? Cabrón. O sea, no, quiero decir, que yo lo monetizo, ¿sabes? Pero tú no, o sea, por lo menos. Tú no sacas rédito, amigo. Claro, coño, yo, por lo menos déjame a mí que yo lo voy a monetizar, ¿sabes? Pero no, en serio. Y esto, ojo, que es un error en el que yo caigo a veces también. El de no sé cómo decirlo, prejuzgar, porque es decir, nos dedicamos a esto, ¿no? Hablar de Fórmula 1, pero el hecho de querer sentar como facts todo el rato, ¿no? Y de tal, sí, que a veces hay que calmarse y no todo es blanco o negro, ¿no? Vivimos una escala de grises. Y creo que esta temporada va a ser una escala de grises de puta madre entre los cuatro pilotos. En general, como gusto personal, yo quiero un mundial entre los cuatro. Hombre, por supuesto. Pero también te digo, si se queda entre Max y Leclerc, Javi, creo que lo vamos a gozar también bastante, ¿eh? A ver, lo vamos a gozar, ¿verdad? Que queremos que estén ahí los cuatro, y yo personalmente quiero que esté Carlos, la verdad. No, no, jodería mucho que no estuviera Carlos, pero si incluso no llega a estar, por lo que sea, porque puede no pasarle. Hostia, Javier, qué duelos, ¿eh? También hay maneras y maneras de no estar, ¿eh? Me refiero, si Carlos por un casual pierde puntos al principio, pero el resto del año lo hace muy bien, muy, muy bien, incluso gana carrera. Eso es una forma, y otra es estar todo el año detrás de Leclerc. Creo que hay maneras y maneras de, ¿sabes? No sé. Pero sí, bueno, no, por supuesto, yo quiero que esté, O sea, como los mundiales que le gana Hamilton a Rosberg, ¿no? Que al final... ¡Claro! Llegaba casi vivo hasta el final, coño, pero es competir dignamente, ¿no? Por un mundial tú puedes perder contra Leclerc mundial. O sea, nadie le está exigiendo a Sainz que sea campeón del mundo, creo. Le está exigiendo que llegue vivo hasta la última carrera. Que compita, que gane cosas, y ya claro, si después no ganas, bueno, pues ya está. Y tiene talento, creo, para hacerlo. Pero... necesita... Pues lo que decía antes, es que tiene que intentar quedar por delante de Leclerc ya. Ya, pronto. Sí. Porque luego Es que luego si llega a la undécima carrera y eres más rápido que Leclerc... Y estás detrás, te van a decir, hey, hold position. No, si consigues la pole en la carrera 11 y vas primero y va Leclerc segundo, te van a decir que lo dejes pasar para que saque más puntos a Verstappen y no vas a poder hacer nada. Entonces... Totalmente. Esa es la movida. De hecho, bien le viene a Carlos que Verstappen adelantase a Leclerc, porque son 7 puntos menos, ¿eh? Sí, o sea... Egoístamente hablando, que un piloto quiere ganar el Mundial, tiene que ser egoísta, tendría que pensar, qué bueno que Max llegó. Adelante, tampoco le conviene que Max se meta en el campeonato, pues si lo quiere ganar, ¿no? Pero sí, te entiendo por dónde vas. Yo creo que mal no le viene tener a Verstappen. Ah, sí, porque venía con 0 puntos. Si hay vía libre, no es lo mismo que está Carlos en una carrera pole, segundo Verstappen, tercero Leclerc, ¿qué haces ahí? No le vas a decir a Carlos, escucha, déjate pasar por Max, que viene... No, yo creo que Carlos egoístamente... Igual sí, que te digo, Leclerc es egoísta en la salida, ¿eh? Porque sabe que a quien está enviando al muro es a su compañero. O sea, aquí ya. Esto ya. Yo es creo otra que no. Cosa. Yo creo que no. Yo creo que, está buscando un exterior normal a Pérez. Lo digo en serio, ¿eh? No creo que lo haga aposta. Yo creo que. Bueno, hace el movimiento hacia la derecha, pero él sabe muy bien que al que está dejando sin espacios a Carlos y que tenerlo detrás. En una salida no te da tiempo a pensar tanto, yo creo, Javier. ¿Eh? Uy, que esta gente. Esta gente piensa estar en el baño, Fons. Y yo también, de vez en cuando. Bueno, sí, tú también piensas en el baño. Sobre todo para acordarme luego levantarme. No, en serio, esta gente... ¿Tú te crees que no están pensando? Y están pensando. Era un mal pensado, Javier, yo creo. No, yo creo que es que... O yo soy muy bien pensado. O tú eres muy bien pensado. Esta gente es muy pícara, ¿eh? Los campeones es así, Leclerc... Y Leclerc es campeón de campeones. O sea, Leclerc... ¿Tú crees que es un poco crápula? Que es un poco travieso, que es un poquito... ¿El qué? Que es un poco travieso, un poco crápula, un poco... Gamberro, un poco... Leclerciño. Díscolo. Díscolo. Díscolo es muy de viejo, ¿eh? Esa palabra. Bueno, pero hoy nos hemos despertado. Qué puta locura, ¿eh? Madre mía. Un Truán, ¿no? esto está delirando ya, yo creo, ¿eh? O sea, corten. Hostia. Más viejo que Toast por aquí. Ya es decir. Hostia, qué viejo, Franz Toast. Más allá que un bosque. Madre mía. Y poco más que comentar, la verdad. Yo creo que nos hemos fumado un bólido muy completo, Javier. Sí, ¿no? De los bólidos. Ya hemos terminado más... todos los temas. ¿Te acuerdas de la porra que hicimos? ¿Sabes una cosa que nosotros somos muy de hacer porras y luego no nos acordamos de qué dijimos? O sea, yo tengo mi porra fosmulera, pero ya. No me acuerdo qué dije. No, yo tampoco me acuerdo, la verdad. Yo creo que dije victoria de Verstappen, ¿eh? Yo creo que dije victoria de Sainz. O sea, que tú dices victoria de Verstappen. No dije victoria de Verstappen. ¿No dijiste Leclerc tú? En la porra Fons Mulera puse Verstappen, creo. Ah, no, vale, yo digo aquí en esta, digo. No. Es que aquí la cambio a veces, pero tampoco soy muy listo yo. ¿Que la cambias? ¿Cómo que la cambias? ¡Dije Sainz! ¡Dije Sainz en victoria! No le dije pole. Ay, dije pole de Verstappen. Ah, pole. Yo no sé quién dije.
No me acuerdo, la verdad. Oh, creo que dije que ganabas. No me acuerdo. Es que, tío, es verdad. Teníamos que apuntar esto porque vale, después no nos acordamos de nada. ¿Alguien se acuerda del chat? ¿Alguien se acuerda del chat? No vale para nada. Aquí dije Sainz y Polemax. No, pero eso dije la porra. Pero aquí con Gavi. Gafaste a los dos, ¿eh? Sí, la verdad que. Hostia. Bien. Polemax. Claro, lo que hizo con Max en las dos carreras, en serio, no lo ves capaz de hacer lo que hice Javi en la salida. Yo creo que no. Pero bueno, que ¿el qué, perdón? No, hablan de lo de Leclerc cerrando a. Yo creo que no es intencional lo de cerrar a 6, pero bueno. Yo qué sé, sería yo muy mal pensado, pero yo sé que Leclerc sabe perfectamente que tal y como está la situación, estar delante de tu compañero es importantísimo. Ah, bueno, se ha jodido, pero. Bueno, no sé. No, pero importantísimo nivel. Si la carrera se estabiliza, yo estoy delante, ya no me voy a adelantar, porque el equipo con Red Bull ahí. Yo es que lo tengo muy claro eso, ¿eh? Pues nada, lo que tiene que hacer Carlos es clasificar delante. Clasificar delante. No solo en la Q1 y la Q2, en la Q3 también. Efectivamente, no, totalmente, ¿eh? Hablando en serio, totalmente. Es clave salir delante. Y si no sales delante, pues adelántale en la salida. Que es lo que iba a hacer, ¿eh? Salió mejor, pero. Bueno, tenemos que verlo. ¿Y qué más? Hemos terminado con él. Nos hemos fumado el guión entero, en serio. ¿En serio? Porque la última parte era Max y Leclerc, os quiero. Y ya hemos hablado también de que está muy bien. Está muy a top. Entonces, pues nada. ¿Qué guión? Ha habido guión, oye. Ha habido hasta intro. A ver, él ha habido hasta intro. Él tiene la escaleta de los apuntes. La gente llamando a los superiores. ¿Cómo? Imagínate a alguien que haya entrado y diciendo, ¿cómo ha habido intro y me la he perdido tal? Y que luego la vean en YouTube y flipen. Y digan, ahora sí me entiendo. Ahora sí me entiendo. Es literalmente el metaverso lo que nos hemos inventado. Que por cierto, lo de la intro ya quedó totalmente como meme, ¿no? Ya pasamos de hacerlo en serio. Bueno, esto está bien. Esto está bien, ¿no? Tú la puedes hacer a tu canal y queda de puta madre. Qué pereza, ¿eh? Que la gente se anuncie, que ponga Vendo Seat Panda o algo, yo que sé. Claro. Si no hay marcas, ahora hay la gente ya. Nuestra marca, ¿no? La gente es nuestra marca, ya está. La gente es nuestra marca. Ese es el eslogan del Bolidos. Sí. La gente es nuestra marca. La gente es nuestra marca. Nuestro dinero, la ilusión del público. Y la tuya también. Vale, gracias, Javier. Qué guapo estuvo el espejo. Oh, es verdad. ¿Sabes qué hice el lunes por la noche? ¿Fue el lunes por la noche esto? ¿O el domingo por la noche? No me acuerdo. ¿Qué hiciste? ¿Tú sabes lo de los espacios de Twitter? Sí. Pues había uno. Con 48 oyentes. Domingo noche fue, ¿verdad? Y yo estaba metido en la camita así. ¿Vale? Ese día estaba cansado, no tenía muchas ganas de hacer apuntes. Digo, lo dejo para mañana, al final encima no puedo, lo tengo que hacer hoy. Y había un espacio y me metí. Era un espacio que se llamaba México, ¿se puede hacer oposición desde el clasismo? Hostia, ahora que lo dicen, creo que vi algo de eso. Sí, lo vi. Pues me metí. Es que vi que está tu logo y digo, ¿y esto de qué será? Fons está dentro. Entro y veo, ¿se puede hacer oposición desde el clasismo? Y digo, Fons, ¿qué haces aquí, tío? Y me salí, según entré, salí y digo, este está fumado. Pues entro y está la gente. Claro, es que la putada de los especies es que no se quedan guardados. Está la gente, pues, dos personas hablando en serio de esas cosas, de su problema de tal. Yo desde aquí diría que eran un poco farcistas con la visión de aquí, pero bueno, da igual. Y gente hablando, porque el clasismo tal. Y de repente veo a uno que dice, sí, porque hay que seguir con el plan. Tan que era gente, veo que son gente que me seguía a mí, que estaría entrando después de mí, ¿sabes? Y como vacilándole con términos de Fórmula 1, ¿no? Frinando Alonso era un filósofo, no sé qué tal, que decían tonterías así todo el rato. Frinando Alonso. Claro, entonces entra uno y dice, coño, es que está además aquí con nosotros en la llamada, Fons, que es uno de los geopolíticos más importantes de internet. Y yo, ¿cómo? Y respondo, abro el micrófono y digo, pues sí, gracias por apreciarme. Y estuve así como 40 minutos hablando, diciendo que hay que exportar por posing, que el porqué de la producción de por posing es súper importante. Pero a ti te tienen que dar permiso para que tú puedas hablar, sí, ¿no? Sí, me lo dieron. Ah, te lo daban. Hombre, claro. Y la admin me aplaudió y todo cuando le dije que estaba pasando por un mal momento porque había otro geopolítico llamado Víctor Abad que me estaba eclipsando. No me lo puedo creer. Eso pasó. Dijo Fos. ¿Qué está haciendo este aquí? Decía yo, pensaba. Pues nada. Te está puteando, el geopolítico, ¿eh? Pero además, hablando así, diciendo. Pues, claro. Pues muchas gracias, Aurora. Me estás apoyando mucho en este momento. Hostia, tío, qué bueno.
Y la, claro, y no tenía ni puta idea. La señora estaría diciendo, este que fuma, claro, ¿no? Estaría diciendo. Claro, claro, claro. O sea, no, no, una locura, una locura. Que si había que exportar por Poison como la filosofía que seguía, como la filosofía italo-alemana de Gunther Steiner, que se asocia con el mercado, sí, danés, sí, para exportar más por Poison. O sea, tonterías, o sea, así todo el rato, ¿no? Decías todo eso sin reírte. Sí, 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 sí. Joder, qué puto, supuesto, genio, ¿eh? No, no, y más gente, no, gente que veía que me seguían a mí en Twitter, tal, a un nivel espectacular. No, no, increíble, fue increíble. Y nada, echamos el rato en eso. Creo que llegaron a ser 120 espectadores, que ni siquiera es que lo petara aquel espacio, o sea, quiero decir que pasó de 40. Ya, bueno, los que estaban ahí se rieron un rato, ¿no? Que el, sí, al final. Sí, sí, sí. Estuvo muy divertido. No sé si alguien lo grabó, pues por ahí estuvo gracioso. Y nada, Javi, me acosté a las 2 de la mañana, después de meterme a las 12 y media a la cama. ¿Qué te parece? Pero no por el espacio, ¿no? Sí, sí, por el espacio. A las 2 y media por el puto espacio diciendo gilipolleces, maravilloso. Diciendo gilipolleces. Cada día más admiración hacia tu persona, ¿eh? Y yo cada día menos por mí. O sea, cada día menos. Pero menos aún por el geopolítico Víctor. Cuidado, ¿eh? Hostia, geopolítico Víctor. Me está robando el público. Es increíble. Ya. Qué puta risa. Hizo un espacio Víctor el viernes con lo de la reunión. Sí, eso lo vi, que tuvo mucha gente. Que tuvo a 10.000 personas ahí, tío. No, Víctor. Está loco. Está en otra liga. Está en otra liga, tío. Está, bueno, en la Champions. La Champions, nosotros estamos pues ahí peleando por, nosotros estamos por no bajar. Segunda, o por no bajar regional, o muy arriba en la segunda, donde quieras ponernos. O sea. Segunda regional. No, hombre, segunda regional tampoco. Segunda. No, tampoco, ¿no? Tampoco. Segunda división. Segunda división, venga. Playoff de ascenso. Bueno, te lo compro. ¿No o qué? Bueno, te lo compro. Por ahí. En fin, amigos. Pues nada, no hay ni que hacer predicción, porque faltan 2 semanas para Australia. Hay gente llamando a esto parón, Javier, nos hemos vuelto locos. ¿Cómo? Que hay gente llamando a esto parón. ¿Parón? Ah, 2 semanas sin carrera. 2 semanas sin carrera. Una semana sin carreras, o sea que... Bueno, a ver, son 2, entiendo el point, pero bueno, sí. Bueno, pero... Terrible. Sí, no, que eso era lo normal antes, ¿eh? Una carrera, dos semanas. Y ahora... Pero es que, claro, nos acostumbran a esto, tío. Sí. Te dan más droga y tú. Hostia, no hemos hablado. Claro, es que como haya carrera, mira, pero eso lo dejamos. Ese tema lo dejamos para el bolio de la semana que viene. Lo de, vale, Domenicali diciendo que podía ser 30. Ah, hostia, sí, lo he visto. De eso lo hablamos si quieres. Venga, el próximo, que va a haber menos temas. Pero madre mía. En fin, amigos, ¿le hacemos una raid a alguien o qué? Que nos caiga medio bien. Vale. Búscame por ahí a alguien, Javier. Te cedo el honor. Yo qué sé, tío, busca tú. Joder, Javier, macho, para una cosa que te he pedido desde que te conozco, tío. Exacto. Exacto. ¿No lo vas a buscar? ¿Tú? Es increíble. ¿Qué personaje? A ver, tengo Twitch abierto. Si tú quieres. Mira, Peter está en directo. ¿Está en Peter? ¿Qué se cuenta en Peter? Ahora tú le haces una raid y ya él lo entiende como un mensaje de: ¡Ey! Cuenta conmigo para la siguiente. Pues cuenta con Javi. No sé si podré para la siguiente, ¿eh? Que al final, bueno, llevamos justo para acabar la carrera, tú, que acabó la 6:20, yo me he acojonado. Le empecé a hacer así a Peter, le digo, ¿eh? No, claro, yo es que me fui. cuando terminó la carrera, me fui yo. Le empecé a hacer así con la mano, claro, y le dije, ¡Peter! ¡A Peter! Tú que estabas narrando, tú tuviste que esperar al post, entre comillas, también, ¿no? Sí, yo tuve que esperar un poquito al post. Pues a lo mejor, escucha, a ver si en la siguiente, creo que no puedo estar yo. Ajá. Entonces, podría ser tú mi sustituto de jefe, ¿eh? Si no estás de comentarista, digo. A ver si puedo. Hablamos. Bueno, yo eso no sé. No sé si lo puedo elegir yo, ¿eh? Yo lo comentaré, supongo. Y ya me dirán lo que hacemos. Porque tengo cositas que hacer en general. Entonces no sé. Pero hablaremos, vale, vale. Hablaremos. No sé si volveré. O sea, qué decir, no sé. Yo hablé con Apito y yo, vamos hablando y tal. Pero... Es que Javi, ¿sabes qué pasa? Yo tengo un problema. Me apunto a casi todo lo que me dicen. En cuanto me parece un poquito chachi. A veces hay que saber decir que no. ¿Eso es una traducción de se vienen cositas? Se viene 50 bits de Ángel, mira. Que nos sugiere una red a su motor. Le hacemos caso a Ángel, que se ha gastado dinero. ¿Quién soy yo para contradecirlo? Pues le hacemos caso a Ángel. Hacemos una red a su motor, que estará hablando, pues, no sé, imagino que del Fornite. Y, gente, muchas gracias a todos por pasaros un bolido más. Aquí con Javi, conmigo. Que paséis a verme a mí, lo entiendo. Que paséis a ver a Javi, no tanto. Pero os lo agradezco, como siempre. Y los que lleguéis tarde, pues, Javi... No dice eso. El inicio del bolido no dice eso. Que tu pantalla está negra y la mía sí. ¿Cómo? O sea, tu pantalla negra y a mí sí se me veía al principio. ¿No te acuerdas de eso? Ay, ya, lo has borrado de tu cabeza.
qué cabrón, qué tío, ¿eh? Bueno. Bueno. Que Javi, ha estado brillante hoy, tengo que decirte, sinceramente. Como siempre. Un nivel muy alto, un nivel altísimo. No, como el tuyo es paupérrimo. La verdad que sí, Javier. A ver, vamos buscando a Brocasting para el siguiente colaborador, ¿vale? Venga, gente. Venga. Pero para cambio, para ti. Os queda muchísimo, mandamos pase motor. Un saludo, bien. Gente. Hasta luego. Hasta luego.